Bé, doncs bon dia a tothom. Avui anem a començar doncs, la quarta sessió del segon seminari. Avui tenim un tema de relació personal directiu dels entitats locals, que la ponència anirà a nom, de, a, a, a nom del senyor Rafael Jiménez de Asensio, i després el tema de les societats d'economia mixta, que ho farà la doctora Diana Santiago Iglesias. En relació a presentar el senyor Rafael Jiménez de Asensio, intentaré fer un breu resum de la seva dilatada eh, bibliografia i cronologia de tasques i, i, i càrrecs. Ell és doctor en Dret per la Universitat del País Basc, llicenciat en Dret amb grau de llicenciatura a la Universitat de Valladolid, com a activitat professional ha estat consultor d'administracions públiques, catedràtic de la Universitat, acreditat per la NECA i la ACU, com a trajectòria professional, doncs, coneix tots els mestaments, perquè va començar de tècnic General a l'Ajuntament de Calahorra, de la Rioja, ha sigut lletrat del Govern Basc dels Serveis Jurídics Centrals, cap del Servei d'Estudis i Publicacions Institut Basc d'Administració Pública, lletrat del Consell General de Poder Judicial, director dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona i director de la Fundació Democràcia i Govern Local. També ha estat professor tutor de la Universitat Nacional a Distància, professor associat de dret públic a la Facultat de Dret de la Universitat del País Basc, professor titular de, Universitat de, Basc, professor titular de la Universitat de Dret Constitucional del País Basc, professor titular de la Universitat de Dret Constitucional de Pompeu Fabra, professor catedràtic de la Universitat de Montlluny de Dret Constitucional a Isade, professor associat de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, professor associat de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra, professor en diferents universitats estrangeres, professor en programes de doctorat, etc. També en l'experiència en l'àmbit de dret privat, que és exercit com a advocat, també consultor del Banc Interamericà de Desenvolupament, consultor del Banc Mundial de Programes, consultor de Nacions Unides i també és una, realment té moltíssimes publicacions, i moltes en l'àmbit pel qual se l'ha convidat a participar en aquest seminari, que té doncs, el, en, en l'àmbit de recursos humans, eh, té el personal directiu d'administració local, de FEMICAL, publicacions de direcció pública professional en Espanya, de Marcial Pons, la incorporació de la directiva de serveis al dret intern, primers passos al llarg procés, llibre verd de governs locals, intermedis en l'estat autonòmic, etcètera. I li hem encarregat, com diu el nom de la ponència, doncs, parlar de la progressa jurídica i procediments aplicables del nomenament del personal directiu i gerencial dels ens instrumentals locals. Eh, és un tema, jo diria que complicat, però que segurament el, el senyor Rafael Jiménez de Cens és la persona idònia per explicar-nos-ho, perquè ja, ja és complicat per parlar de personal eh, directiu en l'administració local, encara ho és més en, en l'àmbit dels ens instrumentals, no? Y Rafael, pues cuando quieras con Vulg, anda. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidre, por la, por la presentación. De, de, de todas maneras, como, como es dice en, en inglés, yo soy, yo soy ya un hasbín y por tanto tengo ahí una trayectoria, pues una, ciertamente ya larga porque uno ya es viejo. Y entonces, pues efectivamente he ido trabajando en distintos ámbitos, como bien ha explicado el, 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 el presentador, el moderador. Eh, yo la idea que tengo aquí, eh, que quiero más o menos cumplir escrupulosamente con el tiempo, dedicar pues aproximadamente una hora, máximo una hora y cuarto, a la presentación, a la exposición, y luego pues abrir unos 15, 20 minutos eh, de, de debate o de coloquio. Este sería... Podeu plantejar les preguntes en català o en castellà, jo no tinc problemes de de comprensió i tampoc de expresió. en català també, però prefereixo fer servir la el castellà perquè tinc eines molt molt, molt molt més, eh, molt més, eh, diguem, potents eh, des del punt de vista de comunicació en castellà i per tant eh, utilitzaré el, el castellano com com vehicle en este cas de de, de, de esta presentació. Efectivamente, se me piden dos, dos temas que son complejos, eh, la naturaleza jurídica de la función directiva y también los procedimientos. Yo lo que voy a intentar aquí, en principio, es enmarcar todo esto en lo que es eh, básicamente la función directiva. Es decir, voy a comenzar explicando o intentar desbrozar lo que es la función directiva en el ámbito del sector público. Que no es un tema fácil, que no es un tema sencillo, que hay un tema, que es un tema que plantea muchísima confusión conceptual, y por tanto creo que voy a dedicar unos minutos, son necesarios, al marco conceptual, y de ahí entraremos en el análisis normativo. Mi análisis normativo lo voy a ir, lo voy a ir haciendo por, por niveles de gobierno, por estructuras, y a partir de aquí pues iré tratando en cada estructura cómo se está configurando o cómo se ha configurado o qué dudas se plantean con la configuración de la función directiva en los entes instrumentales o en lo que sería el sector público ¿sí? de las distintas administraciones territoriales. Esta va a ser un poco la línea de trabajo. En todo caso, pues ustedes ya en preguntas y respuestas pueden formular las cuestiones que crean convenientes, y yo intentaré, pues en el tiempo que quede dar respuesta a sus inquietudes o a los problemas que ustedes puedan plantear en cada momento. Voy a utilizar una presentación, pero iré eh, pasando muchas diapositivas sin siquiera apenas analizarlas, porque disponemos, vamos a disponer en concreto de poco tiempo para una presentación que en principio es bastante más larga de lo que, de lo que yo tenía pensado en concreto para esta sesión. Bien, eh, la he titulado así, aunque no es, no es exactamente el título de la, de la ponencia, pero lo iré desgranando en, 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 en el recorrido, en lo que es la alta dirección del sector público, los modelos de institucionalización y sobre todo las regulaciones normativas, que es donde aquí están los cuellos de botella o los problemas. Como les decía, es importante en primer lugar tener algún marco conceptual muy básico sobre qué es esto de la dirección pública. Es muy importante el, el, el sustantivo, pero también el adjetivo en este caso. Es decir, ¿qué entendemos por dirección pública? Yo creo que aquí hay una, una, una compleja delimitación de lo que es la función pública, una delimitación que es la más sencilla desde un punto de vista, digamos, de aproximación al problema, que es la topográfica. Y yo creo que aquí, en definitiva, desde el punto de vista topográfico, todos tenemos más o menos claro dónde está la, o dónde se ubica este espacio que llamamos dirección pública. Es un espacio, francamente, como se dice en el ámbito de la doctrina y sobre todo de los estudios que se han hecho por parte de la OCDE, es un espacio, digamos, de intersección entre lo que es el ámbito de la política y lo que es el ámbito de la gestión. Vamos a utilizar estos conceptos así, política y gestión. Y hay, un, hay un, un espacio intermedio, que es este espacio, eh, que no es un espacio, digamos, aislado, sino es un espacio, digamos, superpuesto, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la gestión, y que utiliza, eh, un, y que sirve, mejor dicho, como una suerte de puente, o como una suerte de rótula, como se ha dicho, o es inclusive el aceite, que engrasa lo que es la maquinaria principalmente gubernamental y administrativa. Este es un, un espacio enormemente importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista también de gestión de políticas públicas, desde el punto de vista de resultados de la gestión, es decir, donde hay mala dirección los resultados de la gestión van a ser necesariamente malos, esto es así, y por tanto la, 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 la vertiente de la dimensión topográfica nos, nos plantea ya algunas, algunas interrogantes algunas cuestiones que están abiertas es decir ¿dónde, dónde vamos a conectar la dirección pública la conectamos más en el espacio de la política la imbricamos más en el ámbito de la función pública o tiene una digamos identidad propia estas son las preguntas que empiezan a plantearse siempre desde un punto de vista conceptual cuando hay que diseñar eh, pues lo que son estructuras institucionales que tienen que ver con la dirección pública. Pero en definitiva todas las organizaciones, salvo las que sean muy pequeñitas, como puede ser un municipio, pues francamente limitado en cuanto a número de población y en cuanto a recursos y personas que allí trabajan, en general todas las estructuras de carácter directivo tienen dos pisos, digamos, o dos, o dos estadios, o dos niveles, un nivel superior el que está más en contacto epidérmico con la política, y un nivel básico, un nivel intermedio, que es el que está más en contacto con la gestión. Y por tanto, normalmente esto suele ser así en todas las organizaciones ya que tienen cierta complejidad. En realidad, la dirección pública, lo que se llama dirección pública, hay que diferenciar claramente lo que es la dirección política, que no voy a entrar en estos detalles, de lo que es la dirección propiamente ejecutiva. O la dirección más, llamémosle, pues que está vinculado con el concepto de dirección pública profesional. ¿eh? Donde aquí, pues, desde de un punto de vista estructural, lo vinculamos con órganos directivos. Órganos directivos de las organizaciones públicas, de las administraciones, compuestos de naturaleza directiva también. Y también hay unos niveles directivos en la propia función pública, que son muy relevantes y muy importantes. Normalmente el liderazgo intermedio en la función pública para que funcione razonablemente bien es trascendental. Pero aquí hoy nos convoca sobre todo, en, este, en esta sesión, a hablar de la dirección pública del sector público, de lo que se puede llamar, según la ley 40-2015, con esta, este concepto que es un tanto confuso, sector público institucional. Este sector público institucional local, en este caso, es lo que vamos a intentar poner el foco a lo largo de la intervención en algunos momentos. Bien, eh, aparte de estas cuestiones, eh, realmente no voy a entrar en esta, en esta distinción, el concepto de denominación de lo que son los directivos es un concepto que también eh, no, tiene, no tiene un sello común, es decir, de, según países, según, eh, según ámbitos geográficos, según culturas también, digamos organizaciones que tienen que ver más con una cultura anglosajona, con una cultura continental europea. Pues francamente las denominaciones son muy distintas, pero aquí no vamos a trabajar este tema porque no vamos a tener tiempo suficiente para ello. Y bueno, pues aparte de estas cuestiones y de estos niveles que hemos dicho, vamos a ver. Aquí que le pasa a esta... No, no funciona a este... Vamos a ver. Sí. Eh, como les decía, hay un aspecto que es importante para comprender bien lo que es la, la función directiva y es que esta función directiva ocupa este espacio intermedio entre la política y la gestión. La función directiva está en una zona, diríamos, altamente sensible, lo que se llama, según la OCDE, una zona de confluencia. Es un ámbito de tensión importante, es un ámbito estratégico trascendental, como les decía pero que cuando se trata de institucionalizarla y luego también de normativizarla, y cuando hay que establecer la naturaleza jurídica de este tipo de estructuras directivas, nos planteamos siempre este problema, el problema de esta tensión entre lo que es la racionalidad política, es decir, la política considera que estos puestos directivos corresponden a su ámbito de decisión y por tanto forman parte de la esencia política, y la función pública considera por su parte... Que estos eh, niveles directivos profesionales son también espacios propios, digamos, de ámbitos corporativo-burocráticos. Es decir, ya que hay una tensión muy fuerte que tiene distintas soluciones institucionales en función de países y en función de tradiciones. Esto no es fácil, no es fácil estos equilibrios. Y esto ha dado lugar pues, a situaciones de muchísima tensión a lo largo del tiempo y eh, pues bueno, a derivas más o menos de politización muy alta de la administración en sus niveles elevados o también de burocratización o funcionalización muy elevada de la propia administración pública en otros países. Por tanto, esta tensión entre politización y funcionalización hay que tenerla en cuenta que es una tensión que se reproduce, que se traslada prácticamente a todas las organizaciones eh, públicas ¿eh? y también en nuestros respectivos países. A ver, esto, esto me, me funciona bastante mal, el, el ratón, perdón por... ¿eh? A ver, sí. Bueno, nosotros aquí en España tenemos además un problema adicional. Nuestras administraciones públicas, ¿sí? tanto las españolas, también las catalanas, en este aspecto, porque beben de la misma cultura institucional y política, hemos configurado estructuras político-gubernamentales, donde francamente el elemento fundamental es dicotómico. A ver cómo lo explico, esto es muy sencillo. Es decir, los espacios son espacios que no tienen conexión casi. Es decir, creamos organizaciones eh, francamente con dos, con dos planos muy diferenciados, que son el plano político y el plano administrativo, donde no hay eh, ámbitos de, de conexión, donde no hay nexos los configuramos muchas veces como mundos bastante separados, que tienen lógicas muy distintas y que obedecen a patrones eh, muy diferenciados en su conformación. Y esto plantea muchísimos problemas a la hora también de funcionamiento interno de las organizaciones y lo que se llama siempre el alineamiento correcto entre política y gestión para llevar a cabo las distintas políticas públicas. Esto plantea muchos problemas. La estructura dicotómica ha sido y en cierta medida sigue siendo... En, en, las, en, la, en las administraciones públicas y en el sector público institucional, bastante común o bastante frecuente. Es la, 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 nota más, la nota más característica. Sin embargo, donde se habla de estructuras directivas profesionales, esto es muy importante, se trata de estructuras directivas relacionales, donde efectivamente no, es, no hay incomunicación, sino que hay, digamos, un, una, una comunicación constante y permanente, hay cierto solapamiento, hay una interactuación entre los distintos niveles, entre las distintas esferas, la esfera política, la esfera directiva y la esfera burocrática o de gestión. Entonces, estos no son mundos separados, sino son mundos intercomunicados, que son mundos también que tienen espacios de conexión y que, por tanto, las lógicas de construcción de los modelos institucionales y normativos son en este aspecto eh, diferenciados. ¿Mm? diferenciados. Y en este sentido, ya para cerrar esta, esta parte conceptual, que en esto seré breve, eh, tenemos que tener en cuenta que todas estru estas estructuras directivas son estructuras de mediación, en definitiva de mediación. Pretenden efectivamente que la política sea efectiva en la organización y que por tanto llegue a unos resultados de gestión óptimos. Y por tanto estas instituciones de mediación, como son las instituciones directivas, eh, pues son... Eh, tremendamente importantes, es decir, estratégicamente nucleares, como pongo aquí. Son es decir, una, una, una organización debería mimar mucho todo lo que son las estructuras de carácter directivo, porque donde hay buenos directivos, en general, va a haber buenas organizaciones, ¿eh? o por lo menos hay presupuestos para que hayan buenas organizaciones y, por tanto, buena gestión. La selección de los directivos, o la elección de los directivos en algún caso pues se trata de un momento tremendamente importante en la vida institucional de las organizaciones. Un error o un equívoco en la persona que se va a elegir eh, por, probablemente comportará un fracaso de gestión y también un fracaso de la política. Y esto lo estamos viendo un día sí y otro también. Ojo, ¿eh? esto no, no, es, no, es, no es ninguna tontería. Hay elecciones que se han perdido por mala gestión directiva. ¿eh? Esto, esto también es importante tenerlo siempre en cuenta. ¿eh? Y esto hay gobiernos que caen por este tipo de circunstancias y por tanto esto es un aspecto enormemente relevante se trata en definitiva de que exista un buen alineamiento entre política y gestión y aquí pues la pieza clave de todo este elemento es la dirección pública profesional y bien vamos a ver si pues vamos a ver si esto pues bueno. No sé qué le pasa hoy al ratón, que está un poco caprichoso. ¿eh? Caprichoso. Bueno. Vamos con el marco institucional. Que es lo que nos, nos convoca hoy, como se dice, nos llama hoy para que intentemos eh, resolver estes, estos problemas, estos dilemas que aquí tenemos y que no son, no son pocos. Que no son pocos. Para ello voy a hacer primero un recorrido histórico muy rápido. Vamos a ver. La función directiva en España es un elemento, francamente, reciente. Hay muy tibias, eh, muy tibios precedentes, pero muy tibios, con muy poco impacto en real o efectivo. Las normas han recogido en algún caso, pues bueno, en, 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 en estructuras directivas, que luego no se han, eh, no se han materializado. En, en general, pues, la función pública, la función directiva, ha sido en España o patrimonio de la política, como lo ha sido durante muchísimo tiempo, o patrimonio de los propios funcionarios, es decir, como espacio corporativo. En las dictaduras, que hemos tenido dos, y una de ellas muy larga y francamente muy dura, las dos han sido duras, sin duda pues el, el, el corporativismo fue tremendamente dominante. También en el, en el ámbito del, de, 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 de lo, del el empleo público local, en la dictadura Primo Rivera, se hicieron algunos escarceos en torno a la configuración de una función directiva en el ámbito local, que no fueron más allá de las premisas propiamente normativas. En el ámbito de la función pública del Estado, pues en 1964... La ley de funcionarios civiles de 1964, vigente todavía en algunos aspectos, pues aquí, aquí se creó un diploma de directivos, que realmente no tuvo ningún recorrido efectivo. Y bueno, pues cuando llegó la transición política y se, y se comenzó el régimen constitucional del 78, aquí se planteó otra vez pues, el dilema entre qué vamos o a qué modelo vamos. Vamos a un modelo. De función pública, digamos, de función directiva politizado, vamos a un modelo de función pública corporativizado. Como se venía de la dictadura, pues se demonizó efectivamente que los puestos directivos fuesen reservados para funcionarios. Y los puestos directivos se reservaron para, digamos, designaciones políticas. Esto en todos los niveles de gobierno. En todos los niveles de gobierno, luego pues se han dado pasos, ¿eh? se han dado pasos. Intentando corregir algunos de estos aspectos, porque se ha detectado pues, que el funcionamiento del modelo no ha sido completamente adecuado. Eh, recordar ustedes pues, que la Ley de Medidas para la reforma de la función pública, la Ley 30-84, que fue la precedente al Estatuto Básico del Empleo Público, pues omitía la función directiva. No, no hablaba de la función directiva, salvo en eh, un aspecto muy concreto, en la libre designación y no era norma básica. Donde se decía que los órganos directivos de la función pública eh, se proveerían por el sistema de libre designación. Es decir, no había referencias a la función directiva, la función directiva eh, de, estaba regulada, o mejor dicho, había una nomia regulatoria, y esta anomia regulatoria implicaba, pues, que, francamente, que los puestos de reservados altos cargos y asimilados, y en los entes instrumentales todos los órganos de máxima dirección, se proveían por criterios de designación política. Esto es, esto es así, y por tanto no por criterios eh, profesionales. Y en el ámbito de la función pública o del empleo público, pues los puestos, digamos, o los, los, los niveles orgánicos directivos de la función pública se proveían por el sistema de libre designación. Esto fue en la AGE y esto luego se trasladó a todas las administraciones públicas y también a las locales. Por tanto, aquí tampoco hubo grandes, grandes alaracas, ni grandes cambios, ni grandes modificaciones. La reforma del Poder Ejecutivo, que ha sido gradual y ha sido pues, con cuentagotas, también nos ha dado un panorama pues, poco halagüeño en este, en este aspecto. Es decir, la ley, del no, la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, ahora derogada por la Ley 40-2015, pues estableció órganos directivos. Sí que estableció órganos directivos, pero bueno, francamente con, sí que reservó algunos de estos órganos directivos para su provisión entre funcionarios públicos de los grupos de clasificación A1, pero también reconoció algunos eh, órganos directivos que no se proveían, digamos, entre funcionarios, que se podían proveer, digamos, entre personas que no procedieran de la propia función pública. Entonces aquí ya se empezaron a crear algunas tensiones internas. Esto se trasladó luego a la ley de gobierno, se trasladó luego a la ley 40 barra 2015. Y luego, pues a una serie de leyes y proyectos que bueno, se aprobaron posteriormente: la ley 3-2015 del Estatuto del Alto Cargo y la ley 40-2015 de del Régimen Jurídico del Sector Público. Así llegamos al proyecto de ley que luego me detendré cinco minutos, no más, de función pública de la AGE. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de ley que está ya en, el, en las Cortes Generales y aquí sí que hay una regulación de directivos y también se hace referencia al sector público institucional, ¿sí? al sector público institucional, no al local, si al estatal, pero se puede tomar como, digamos, punto de comparación y esto puede ser importante. Y bueno, pues aparte de este de, de estas normas, yo creo que todo el mundo más o menos conoce y tiene ya unos elementos muy, muy, muy claros de cómo se estructura la función directiva en la AGE. Entonces, no voy a entrar aquí en este tipo de, 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 de disección, porque nos llevaría mucho tiempo y quiero entrar más bien en los problemas concretos. Pero bueno, la estructura que luego se ha trasladado también a los niveles de gobierno de los municipios de gran población, que en Cataluña solo hay el hospital de Llobregat, son los órganos superiores y los órganos directivos, y luego pues todas las estructuras directivas de lo que podríamos llamar organismos del sector público, institucional, de los organismos autónomos, de las entidades públicas empresariales. Digamos, de los entes públicos ¿m? o de, de, de las propias empresas públicas o de las fundaciones. Y todo esto, pues francamente, si quieren, luego iremos, iremos concretando algunas de, de estas cuestiones, pero sobre todo en, la, en, en las propuestas regulatorias, que es donde creo que puede haber o puede haber más, más, más interés. La designación en general realmente no plantea muchísimos problemas. Es decir, hay órganos directivos, eh, digamos, que se proveen por sistema cerrado y órganos directivos que se proveen por sistema abierto. ¿El sistema cerrado qué significa? El sistema cerrado es un sistema corporativo. Es decir, eh, para ser directivo público por el sistema cerrado, se requiere ser funcionario público del grupo de clasificación A1, no solo del grupo A, sino del subgrupo A1. Y bueno, pues aquí están reservadas en concreto todas las subsecretarías, las secretarías generales técnicas, la mayor parte de las direcciones generales. Y todas las subdirecciones generales, que estas forman parte de la función pública y no son altos cargos en sentido estricto. Luego está el sistema abierto. El sistema abierto de función directiva implica que los titulares de los órganos directivos de los órganos directivos, estos titulares, se pueden proveer entre personas que no tengan la condición de funcionario y no se requiere ningún requisito especial, bueno, competencia y experiencia. Pero no se requiere una titulación específica, ni una experiencia tampoco en años, no dejan de ser, digamos, algo retóricas las exigencias eh, para cubrir este tipo de puestos, como son los del secretario general, delegado del gobierno, algunas direcciones generales que también se proveen por este sistema, y luego puestos asimilados, que ahora han empezado a aparecer bastante, para proyectos, por ejemplo, los PERTE, ¿sí? que son, eh, se cubren con comisionados o con altos comisionados que tienen, digamos un rango similar a lo que serían las subsecretarías o las secretarías generales y por tanto estos son los niveles de directivos en el ámbito del sector público institucional del Estado pues aquí las, las, son los, los digamos los estatutos o las leyes que aprueban o regulan este tipo de órganos los que regulan la función directiva y aquí francamente pues también se sigue el mismo modelo es un sistema de, de libre nombramiento en general en todos los casos y de libre cese. ¿Mm? Lo que pasa es que en algunos casos para nombrar se necesita pertenecer a un colectivo específico, que es el sistema cerrado, y en otros casos a ningún colectivo específico, que es el sistema abierto. Pero lo demás son sistemas de libre nombramiento y libre cese. Y en el caso de las subdirecciones, de libre designación. Es pues porque es el sistema de provisión en la propia función pública que existe. Esto es la... Esto es la la cuestión en el sector público pues aquí hay un en fin no, no es sencillo resumir todo esto pero así en general en líneas generales el sistema sigue siendo el mismo es decir no ha habido, ha habido algunos intentos regulatorios por parte de la ley de agencias de 2006 luego derogada en 2015 luego ha vuelto a resurgir o renacer en, 2000, en 2020 creo que fue entonces francamente pues esto esto en definitiva Hoy en día los sistemas de nombramiento y los sistemas de cese siguen siendo sistemas que tienen que ver mucho con la confianza política. Lo que decía el profesor eh, Francisco Longo, Paco Longo, la metafísica de la confianza. Es decir, lo importante para ser designado cargo público es tener confianza o que, que tengan confianza eh, política quienes gobiernan eh, la entidad en un determinado momento. Y este parece ser que es el aspecto o el punto clave o determinante del modelo español, digamos, de dirección pública hasta ahora vigente, es decir, con muy pocos cambios o con muy, pocas, eh, muy pocos matices. En algunas regulaciones específicas, sobre todo en administraciones independientes, en estas administraciones independientes sí que se establece un periodo, digamos, de mandato, ¿eh? de cinco años, de cuatro años, o de, en algunos casos hasta de nueve años, como en Cataluña para algunos de esos algunos organismos. Pero en este, en este, salvo las administraciones independientes, el resto, el resto, las estructuras directivas, pues en definitiva están sujetas al libre nombramiento y al libre cese. Y también a la politización, o lo que se le ha llamado también de forma muy descriptiva, la colonización institucional de las instituciones por parte de los partidos políticos. Esto en general en las empresas públicas también, también se padece, es decir, se padece. No tienen por qué ser vínculos partidocráticos los determinantes, pero sí vínculos de confianza. Algunas veces política, otras veces personal. Esto es importante. Donde, bueno, pues estos son los eh, la, la característica fundamental de nuestro modelo de dirección pública hasta ahora vigente y que hemos, y que seguimos con él más o menos encadenados es que no hay comprobación de capacidades. Normalmente hay, en muy pocos casos hay publicidad y concurrencia. En muy pocos casos, en las libres de designaciones es puramente formal. Eh, pero no hay comprobación de capacidades, es decir, no hay un sistema de acreditación de competencias, es decir, las competencias profesionales exigidas para el nombramiento luego se, eh, se deben acreditar en cada caso y en cada circunstancia. Bien, las agencias estatales intentó un modelo de profesionalización directiva que tenía que ver más, más que con los órganos máximos de máxima rep representación, eh, con órganos intermedios, estaba vinculado, trasladado todo lo que serían como, digamos, estructuras directivas intermedias. Eh, pero también fracasó. en 2006 Jordi Sevilla lo intentó en la ley de agencias de 2006, pero también fracasó y por tanto hemos contado digamos los pocos intentos o ensayos que se han llevado a cabo en estos ámbitos como eh, pues eh, en definitiva como fracasos evidentes en todo este tipo de cuestiones. ¿Mm? Y vamos a ver. ¿Mm? La conclusión de este de este rápido repaso es que en España tenemos una débil, muy débil, muy frágil institucionalización de la dirección pública, también de la dirección pública local. Y en el campo local, en concreto, el modelo todavía es más caótico. Es un modelo de capas sucesivas, sin orden ni concierto, donde se han ido pues aprobando modificaciones de la ley de bases de régimen local eh, muy poco, eh, digamos, coherentes entre sí, por impulsos concretos o puntuales, como fue la reforma de, 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 bueno, del Pacto Local de 1999, posteriormente la de 2003, la Ley 57-2003 de los municipios de gran población, después la, 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 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 2013, donde francamente el modelo se rompió, lo que era el esquema, el esquema anterior, y por tanto aquí tenemos un sistema bastante caótico. Tenemos, sí, es cierto, una figura de anclaje histórico que son los funcionarios. Con habilitación de carácter nacional, que son lo que da, digamos, una cierta coherencia al modelo o al sistema, y, pero vamos poco más en relación con este tipo de cuestiones. Este, ¿eh? en, en, en el ámbito local, ¿sí? la, la, la estructura directiva, como tal, pues está bastante rota, está, es bastante heterogénea, ¿sí? y este es un poco lo que se ha producido en todo este tipo de ámbitos. Además, los niveles de gobierno son muy distintos, ustedes los conocen bien. Tenemos un modelo local de geometría variable muy heterogéneo con el principio de diferenciación como elemento clave, pero que tampoco ha terminado por calar muy bien en las normas y en las estructuras de las normas, y bueno, pues con, con niveles provinciales, ¿eh? todavía en las berguerías no, no se han formalizado desde un punto de vista de puesta en marcha, eh, de, tenemos el fenómeno insular en algunas, en algunas comunidades autónomas, las áreas metropolitanas que también tienen importancia, aunque muy relativa, muy condicionada, aunque en Barcelona también eh, tiene, tiene un, un elemento importante, digamos, el área, eh, el área metropolitana de Barcelona. Y luego, pues, la, el, el elemento comarcal, que también en Cataluña juega un papel determinante. Por tanto, hay un, un escenario que esto complejiza más, porque claro, en las comarcas también tienen una figura gerencial, que, cuyo encaje luego, posteriormente, en lo que es las estructuras de la dirección pública profesional, tampoco está nada clara, porque no se ha adaptado la normativa a este tipo de exigencias, entonces allí pues, se producen muchas tensiones, muchos muchos eh, muchos muchos problemas y en el campo del sector público instrumental todavía más, como iremos viendo, eh, todavía más como iremos viendo porque no hay decisiones normativas que no han quedado claras hasta qué punto son aplicables o no son aplicables al sistema de dirección pública local. Y luego tenemos, pues, además, para mayor complejidad, pues, municipios de régimen especial, como es el caso de Barcelona, que tiene también su propia regulación de estructura directiva, o como es el, cap, el caso también de Madrid. Eh, que esto Yo creo que esto es, es, es importante tenerlo, eh, tenerlo, tenerlo claro en este. En este. Bueno, pues la, la, la idea yo creo que más o menos se ha quedado clara. De que no tenemos un modelo institucionalizado, que tenemos una débil profesionalización, es decir, muy débil, en algunos casos prácticamente inexistente, una presencia omnipresente de las designaciones políticas y también de los ceses, es decir, las estructuras directivas algunas veces juegan como cabeza de turco cuando hay que, eh, pues eh, depurar responsabilidades políticas y para que no suban arriba las responsabilidades políticas, pues muchas veces se utilizan estas, eh, estas, estos niveles directivos politizados como cabezas de turco para ofrecer, digamos, pues unas responsabilidades que no terminen por alcanzar al, 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 al estamento más alto de la política, como podrían ser las alcaldías, o podrían ser las consejerías, o como podrían ser las presidencias. Y entonces utilizan este tipo de puestos directivos para esa función, que es un tanto una función atípica completamente. Y bueno, pues eh, tenemos claro que hay muy pocas exigencias, en algunos casos muy pocos. Se han hecho procesos competitivos, procesos abiertos, se han hecho procesos, digamos, de, eh, de, de, de concurrencia competitiva para la provisión de puestos directivos, pero esto sigue siendo una excepción. En el ámbito cultural se han hecho algunos, pero sigue siendo una excepción. En el ámbito del, del, del estado, de las comunidades autónomas y en el ámbito local siguen siendo mm, supuestos muy excepcionales. No medimos capacidades, no medimos competencias, no medimos tampoco idoneidad. Presumimos o intuimos que estas personas son idóneas para desempeñar aquellos puestos de trabajo y esa, y esa presunción, pues es una presunción efectivamente que se puede romper en cualquier momento cuando la evidencia muestra. Que efectivamente estas personas no tienen las competencias requeridas para conducir de forma cabal lo que son las organizaciones públicas. No existe, no tenemos tampoco contractualización de la función directiva, no, no, no planteamos, en definitiva, eh, marcos de responsabilidad, marcos de gestión, no planteamos objetivos, no sometemos a evaluación en general si se cumplen o no se cumplen estos objetivos, y, por tanto, no hay responsabilidades por la gestión. Hay responsabilidades políticas que se depuran porque ha habido una chapuza y por tanto se han hecho mal las cosas y hay que, y hay que, eh, hay que ofrecer digamos, una cabeza de turco como les decía es decir tampoco tenemos un sistema retributivo muy claro eh, lo tenemos muy formalizado se haga lo que se haga en definitiva pues se paga lo mismo y los ceses siguen siendo discrecionales en general eh, siguen siendo discrecionales eh, salvo en algunos supuestos muy concretos como he dicho y por tanto, alejados diametralmente de lo que son los resultados por la gestión. Entonces, pues muchas veces pues son porque hay poca química personal entre quien ha sido designado y quien le ha, y quien le ha designado. Hay, en fin, hay, hay, hay supuestos muy atípicos en todo este tipo de cuestiones y no deja de ser, pues, digamos, un mundo lleno o plagado de patologías. Esto es, esto es, esto es así. Bueno, en la dirección pública, digamos, eh, local, de, de, bueno, de, perdón, del de, texto refundido, yo no voy a entrar mucho en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público porque lo doy por conocido. Entonces, aquí sí que vamos a ir avanzando en, en este tipo de cosas. Pero el Estatuto Básico del Empleado Público, eh, lo que hizo, o hizo de forma yo creo que bastante poco, poco consistente, si me permiten ahora dejar de compartir la pantalla. Eh, lo que hizo el Estatuto Básico del Empleo Público, en definitiva, es una mala regulación. Una regulación, yo estuve en concreto en la comisión llamada de expertos del, del Estatuto Básico del Empleo Público, que hicimos un informe. Ya el informe no, no salió eh, a gusto de todos, pero luego la regulación normativa fue mucho peor. La regulación normativa fue un disparate. El artículo 13 del, del, del EBE. Yo creo que no, no acertó en, en, en casi nada, o en muy pocas cosas. Primero, no terminó de definir qué era esto de la dirección pública profesional, si era una clase, no era una clase, si era qué era, en definitiva, dónde se ubicaba, cómo se ubicaba. No, de, no definió topográficamente a quién alcanzaba. Un poco supimos, o no, no supieron, digamos, los, los legisladores, porque los que hicimos el informe nada tuvimos que ver con los legisladores. Los legisladores no supieron reflejar bien los problemas, eh, estableció luego que bueno que todo esto de la regulación directiva sería por decreto lo cual es un disparate mayúsculo porque hay reservas de ley clarísimas en la regulación de la función directiva eh, confundió lo que es la función directiva como órgano ¿Mm? la función directiva es organización con la función directiva como régimen jurídico es decir bueno si la persona que llegaba a la función directiva es funcionario tendría régimen funcionarial y si no era funcionario personal de alta dirección Vamos, es, no, es una, no es una cuestión subjetiva, era, es una cuestión objetiva. Lo que hay que definir es que la dirección pública en definitiva es una estructura organizativa y por tanto te, de, deberíamos haber ido a un modelo de organización. Pero claro, estábamos hablando de una ley de función pública, o un texto refundido ahora del Estatuto Básico del Empleo Público y el artículo 13 pues, fue un cúmulo de despropósitos. Es decir, tuvo muy pocos aciertos, también la definición es circular no sabe definir lo que son las funciones directivas, no las identifica, no las acota, y lo que se generó a partir del artículo 13 pues, es una enorme confusión. Una enorme confusión que ha arrastrado también a la doctrina y ha arrastrado también a la jurisprudencia. Es decir, cuando hay malas leyes, cuando la regulación es de baja calidad y es muy mala, es muy difícil que haya, digamos, pues, buenos reglamentos y es muy difícil también que haya buenas sentencias. Es, es, es prácticamente imposible. Entonces lo que se ha generado aquí es un mundo de confusiones, total y, y completamente. Es decir, la, la, la función directiva debe, se, ver, se debería haber regulado eh, en el ámbito de una ley de organización y no tanto de una ley de función pública. Y si se regula en una ley de función pública, solo es para la función pública, que al final es lo que se está haciendo. Es decir, en definitiva, lo que se ha terminado por comprender es que solo se aplica a la función pública. Pero aquí ya se plantea una duda con las entidades públicas instrumentales, que no es menor. Y la duda es, claro, si ustedes examinan el texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público, verán que en el ámbito de aplicación no están en concreto las empresas públicas, ni están tampoco las fundaciones. Entonces, si no están, salvo en aquellos aspectos que la disposición adicional primera llama a su aplicabilidad, que son los principios de acceso, pues todo, digamos, el, 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 el porcentaje, digamos, en el de, de, de discapacidad. Y, los, y el código ético y de conducta, todo lo demás no se aplica. Entonces el artículo 3, 13 tampoco se aplica. Esta es la, esta es la cuestión al sector público instrumental. Y este, este, este es un tema nada menor, nada menor en este, en este, en este aspecto. Y por tanto yo creo que el, el estatuto básico lo que, lo que hizo es confundirlo todo. Es decir, pues bueno, eh, tuvo algunas intuiciones y decir, bueno, pues no, tampoco definió cómo se designaban. Se designaban de acuerdo con una serie de principios. Donde estaba el de mérito, el, de, el principio de mérito, el principio de capacidad, el principio de idoneidad, la libre concurrencia, la publicidad. Pero claro, no está la igualdad y por tanto ya nos está diciendo, en definitiva, que lo que aquí se pretendía resolver era los puestos directivos que antes se cubrían por el sistema de libre designación, se cubrían a partir de ahora por el sistema de, de directivos públicos profesionales. Eh, que tampoco ha quedado muy claro esto, porque vamos a ver, aquí ya ha habido muchas confusiones. Es decir, la confusión es la nota dominante de esta regulación y, por tanto, en esta confusión, las leyes que han desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público, algunas le leyes autonómicas, pues han incurrido en los mismos errores y en las mismas, y lo que han hecho, pues, es trasladar un modelo eh, absolutamente muy poco operativo, eh, muy poco operativo desde el punto de vista práctico. Y en definitiva, bueno, algunas han extendido también a la, a la aplicabilidad de estas leyes al sector público institucional, también local, lo cual es también discutible según en la normativa básica, pero bueno, lo han hecho así. Por ejemplo, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi incluye, eh, como luego veremos, en el ámbito de aplicación de la función directiva profesional, no solo a, las, a los ayuntamientos eh, y a las entidades locales en general, sino también a las entidades instrumentales del sector público local y, por tanto, a los órganos de máxima dirección, a los órganos directivos de este tipo de entidades. Esto no deja de plantear, insisto, muchísimas dudas aplicativas y luego, pues claro, luego, pues, plantea también problemas jurídicos eh, evidentes y obvios. ¿eh? Por, de una mala regulación, pues siempre se plantean... Problemas, dudas, eh, resoluciones judiciales malas, necesidad de informes, de dictámenes, de todo este tipo de cosas que al final realmente no terminan muy bien de clarificar lo que es un panorama enormemente confuso. Bien, eh, pues aparte de, esta, de estas cuestiones, y ya por, por continuar con, con la presentación, después de lo que he dicho de EBEP, que podríamos decir algunas cosas más, pero con esto yo creo que ya es suficiente. ¿eh? Es suficiente, vamos a ir a la, a la regulación ya, digamos, de los aspectos más concretos, que es donde me quiero detener en, en, en el ámbito de la, eh, de la función directiva y sobre todo de la función directiva local. Eh, dejemos de lado ya la, la Administración General del Estado, dejemos de lado las administraciones autonómicas, que también tenía, bueno, y vamos a centrarnos un poco ya en, en estos últimos minutos, estos últimos 20 minutos, 25, en lo que sería ya todo el panorama local, panorama local con lo que plantea, que no es menor. Bueno, pues aquí ya les he dicho en concreto que, bueno, pues tenemos una, 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 una estructura normativa muy compleja, eh, hemos reconocido y el Estatuto de Autonomía de Cataluña lo reconoce y está bien reconocido el principio de diferenciación, pero luego no lo hemos sabido trasladar suficientemente al ámbito también regulatorio, porque esto requiere. Y bueno, en definitiva tenemos... Tres grandes estratos de niveles municipales. A todo esto vienen luego todas las entidades locales, eh, que no son los propios municipios. Eh. En, en el caso catalán, pues todo el tema de comarcas, todo el tema de mancomunidades, todo el tema también de entes instrumentales como pueden ser los consorcios, que en estos momentos eh, son entes instrumentales, que tienen que estar adscritos eh, a una administración territorial y en fin todo el sector público institucional que es que no es poco y que es que es denso y extenso en Cataluña más aún todavía eh, francamente pues eh, por tanto aquí aquí el, el, el panorama directivo es complejo porque cada nivel cada 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 forma digamos de, de, de manifestarse en, en el ámbito municipal, lo que son los municipios de gran población, lo que son también los municipios de régimen común o lo que son los municipios de régimen especial, pues tienen sus propias singularidades que ya no podemos entrar en ellas, como es obvio. Eh, como les he dicho, en definitiva, pues aquí, eh, vamos a ver, ¿eh? en los municipios de régimen común que supongo que habrá muchas personas aquí que pertenezcan. Estos municipios de régimen común son por exclusión los municipios que no pertenecen a los de gran población ni son de régimen especial. Y aquí pues no hay una regulación de ningún tipo que pueda tener un anclaje de estructuras directivas. El modelo es muy caótico, es muy caótico y bueno, pues aquí también las limitaciones de la alcaldía son evidentes a la hora de delegar. No puede delegar competencias más que en niveles políticos, ¿eh? en niveles políticos, en electos o corporativos, no puede delegar en estructuras directivas como sí lo pueden hacer los municipios de gran población, y esto plantea muchísimas dudas. También plantea muchísimas dudas en la extensión, el anclaje que siempre se ha hecho, y más en Cataluña, de que las estructuras directivas locales se han cubierto con personal eventual. Esto fue así históricamente porque tenía anclaje normativo en el 173, creo que era del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia local de 1986, y aquí sí que tenía precedentes en este campo, pero a partir de cierto momento y de la regulación sobre todo del Estatuto Básico del Empleo Público y del, vamos, del texto refundido. Y se puede decir ya clarísimamente pues, que no hay posibilidad de que las funciones del personal eventual sean funciones de carácter directivo, es, digamos, tan acotadas son los ámbitos de actuación que no se pueden extender al personal directivo. Aún así, todavía hay administraciones locales que recurren al personal eventual, y todavía hay leyes como la ley en concreto, en concreto de las de las de la. De la, de la Comarca, si mal no me equivoco, en Cataluña, que también acude a esta solución institucional. Entonces, no deja de plantear muchísimas dudas, todo este tipo de cuestiones, y más que dudas, yo creo que ya certezas de que no se puede utilizar la figura del personal eventual para el desarrollo de competencias de carácter directivo, que muchas veces comportan ejercicio de potestades públicas, y en este caso deben ser ejercidas por funcionarios públicos, pero no eventuales, ¿eh? en régimen de personal eventual sino, por tanto, por funcionarios públicos eh, de, 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 de carrera o, es, o estructuras directivas que se cubran eh, desde un punto de vista orgánico. Este sería un poco el, el planteamiento. Eh, luego están pues, todas las entidades públicas empresariales, empresas públicas y todo el sector público institucional local, donde aquí las opciones son también, pues, en definitiva, pues, recurrir. Aquí sí que se puede recurrir al personal de alta dirección. Eh, sobre todo en las estructuras digamos eh, puramente de empresas públicas y entidades públicas empresariales porque aquí el personal laboral suele ser determinante en todo este tipo de casos distintos son todo el tema de organismos autónomos eh, que en general eh, en general suelen ser de régimen funcionarial aunque hay también de todo tipo y de todos los colores entonces bueno pues encontramos con un con un panorama a la hora de estructurar la función directiva, pues muy complejo, un mosaico. Es decir, tenemos funciones con habilitación nacional, son directivos, en estos momentos sí que pueden ejercer funciones directivas, más aún después del, del reglamento de 2018, donde se les reconoce esta posibilidad. Eh, por tanto, tenemos personal eventual, pero ese personal eventual ya no se tiene que dedicar más que a tareas de asesoramiento, confianza especial o de asesoramiento político. Como dice el artículo 87 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, tenemos personal de alta dirección, con vínculo, digamos, de laboral, una relación laboral especial de alta dirección. Tenemos, podríamos tener también personal laboral que ocupe funciones directivas, pero entonces ya tendría que ser personal laboral fijo, o tendríamos también personal funcionario que cubra pues, puestos de naturaleza directiva, como hay muchas entidades locales en Cataluña que tienen los puestos directivos cubiertos con personal propio de la, eh, de la, de, del ayuntamiento de la entidad local correspondiente, es decir, a través de, bueno, se ve reflejado en la propia estructura de puestos de trabajo y nuevamente cubiertos por el sistema de libre designación. Y bueno, pues aparte de, estas, de todas estas cuestiones, yo creo que aquí ya no hay mucho más. Voy a dejar los municipios de gran población porque no tienen interés en, 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 en Cataluña, salvo el caso del Hospitalet de Llobregat. Si hay alguna persona del Hospitalet puede plantear alguna duda o cuestión que quiera. Y en definitiva, pues el sistema de designación del personal directivo local pues sigue siendo el mismo que he dicho. Es decir, normalmente pues ¿eh? es un sistema cerrado. En general, cerrado, en algunos casos, no muchos, en algunos casos, cuando solo se puede recaer el nombramiento en funcionarios públicos, en funcionarios públicos, puede ser un sistema mixto o un sistema abierto. Aquí el lío monumental provino principalmente cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia que no ha tenido luego continuidad, no hay jurisprudencia, por tanto, es una sentencia aislada pero que tuvo un impacto importantísimo, como ahora mismo voy a decir, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre en el recurso, era el recurso, la sentencia 1829-2019, 1829-2019, en el recurso 2145-2017. Era un recurso planteado contra la modificación del reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Cáceres, donde se regulaba entre otras cosas el régimen jurídico del personal directivo de la Diputación Provincial, partiendo del artículo 32 bis de la Ley de Bases del Régimen Local incorporado por la Ley de Racionalización. Aquí se planteó pues un problema, un dilema al Tribunal Supremo de hasta qué punto una manifestación de la potestad reglamentaria local, como era el reglamento orgánico, podía establecer un régimen jurídico. El Tribunal Supremo, de forma muy zafia, y esto lo ha criticado también el profesor Luciano Parejo en un informe que hizo para un dictamen para la, eh, para la propia de Diputación Provincial de Barcelona, Diputación de Barcelona, eh, creo que bueno, se equivocó radicalmente diciendo que esto el artículo 13 del estatuto básico del empleo público se refiere solo hizo una interpretación nominalista pura y estrictamente gramatical de una pobreza supina diciendo que el artículo 13 del estatuto básico del empleo público se refiere solo a los gobiernos del estado y a los gobiernos de las comunidades autónomas como quienes pueden configurar normativamente el régimen jurídico, de la dirección pública. Y por tanto, esto estaría vedado, esta intervención normativa per saltum, al, eh, al, ni siquiera transitoriamente, al reglamento orgánico o a un reglamento de las entidades locales. Yo creo que esta interpretación es, va en contra de lo que es el concepto de potestad normativa, el concepto del, 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 de la propia potestad normativa local, ¿sí? el, 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 el alcance que cabe dar digamos a la, eh, a la autonomía local. El, el voto particular yo creo que está mucho mejor fundado. El voto particular es muy crítico, es muy duro con, el, la, con la mayoría de las sentencias. Se aprobó por un 3-2 y creo que esto, francamente, introdujo a las, a las entidades locales un marco de confusión enorme. Es decir, tampoco podemos regular esto y si no lo regula la ley o no lo regula un decreto un decreto de la Generalitat, nosotros no podemos regular esto. Esto, claro, está atado de pies y manos y dice, pues yo no puedo hacer uso ni siquiera de mi propia potestad normativa, eh, que tiene que ver con las potestades de autoorganización. La sentencia en sí misma, yo la he criticado en distintos momentos y en distintos escritos, es un soberano disparate. Me parece que el Tribunal Supremo hace una interpretación nominalista, muy pobre, de, de vuelo gallináceo, pura y estrictamente, y creo que eh, efectivamente la normativa del Estado, perdón, de la normativa local, podía regular esto, eh, siquiera fuera transitoriamente hasta que el legislador catalán, o en su caso, el poder normativo reglamentario, pues pudiese establecer, pero claro, el poder normativo reglamentario de la Generalitat de Cataluña se puede interferir, eh, o puede interferir las potestades de la autoorganización local, si no tiene una habilitación legal expresa eh, en la legislación catalana, por la normativa básica. En sí mismo, todo esto ya ha dicho que está muy mal configurado el artículo 13 y lo que se configura mal, pues al final da lugar a muy malas sentencias, que es lo que se ha producido aquí. Y bien, no les canso más con esta sentencia, pero esta sentencia es muy importante para entender un poco lo que ha pasado luego en Cataluña. Esta es un poco la, ¿eh? la clave del, 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 del problema. ¿Eh? La clave del problema es lo que ha pasado luego en Cataluña ¿Mm? y, bueno, pues como, como se ha regulado. Posteriormente todo esto en, la, ¿eh? en las distintas leyes. Mira que hay dos marcos normativos que son importantes. Hay un marco normativo básico y otro marco normativo que se está gestando. El primer marco normativo que es muy importante, digamos como, como, como pionero, aunque tuvo luces y tuvo sombras, como les pongo aquí, es la ley 2 2016 del Estatuto de las Instituciones Locales de Euskadi. Porque es la primera normativa local que crea o regula la función directiva profesional en las entidades locales. Eh, tuvo luces y tuvo también bastantes sombras. Esto es importante. Tuvo luces y luces fue, pues bueno, que estableció que la dirección pública profesional en las entidades locales, que hace extensiva también esta dirección pública a los entes instrumentales, esto es importante, y por tanto a los órganos directivos de los entes instrumentales, lo hace extensiva también. Aquí se creó en concreto que, bueno, se, se dijo que, que se, se regularía a través de un instrumento de ordenación propio. Es decir, ya no son las relaciones de puestos de trabajo, esto estaba ya en el EBEP, ¿m? las que regularían la función directiva, las condiciones de trabajo, la función directiva, sino que esto, digamos, quedaba fuera de la negociación colectiva. Y, por tanto, entraba en, dentro de las potestades de autoorganización y de dirección que tiene el nivel local de gobierno. Esto, esto es una, un tema importante. Los puestos a los cuales se podía proyectar era pues, un coordinador general, direct, director general también, en su caso, direcciones sectoriales, direcciones por proyectos, se incorpora por vez primera las direcciones por proyectos, que me parece muy interesante como idea, y luego pues en puestos de máxima responsabilidad del sector público institucional local. Yo creo que esto, esto era, esto era una, una regulación interesante. La regulación nació manchada o hipotecada por el propio BEP. Y aquí tuvo que lo que pudo ser una regulación orgánica se quedó luego una regulación de régimen jurídico. Es decir, si quien ocupa el puesto directivo es funcionario, en definitiva, se cubrirá por funcionarios. Y si quien ocupa el puesto directivo es laboral, se cubrirá por personal de alta dirección. Yo creo que esto es un error. El error es, consiste en que lo que hay que regular son órganos directivos. Y el órgano directivo... El titular del órgano directivo está investido para ejercer funciones de autoridad. Eh, sea funcionario o no sea, es indiferente. Piensen ustedes en un alto cargo de la Generalitat. Un alto cargo de la Generalitat es funcionario o no es funcionario. Pero es titular de un órgano directivo. Y si es titular de un órgano directivo, está investido para ejercer funciones de autoridad. Es, es, esto es lo importante. Y aquí, claro, el EBEP, el EBEP arrastró todo este problema, porque el problema yo creo que hay que diseccionarlo claramente entre lo que son estructuras directivas. De la Administración Matriz y estructuras directivas de la Administración Institucional. Si las estructuras directivas son de la Administración Institucional y la administra, digamos, el ente instrumental es un ente, digamos, que cuya, régimen jurídico es laboral también de su personal, pues lo lógico es que el personal, pues en definitiva directivo, pues esté sujeto al personal de alta dirección. Pero aquí hemos confundido churras con verinas, como se dice vulgarmente, y hemos generado un problema conceptual importante. Y luego, pues bueno, pues el nombramiento y la provisión, yo creo que de estos, de estos pues bueno, pues aquí se, se dieron pasos importantes. Se dieron pasos de que, bueno, no solo lo, las exigencias del EB, sino también un sistema de acreditación, un sistema de acreditación de competencias, eh, pues que, que se tendría que regular en cada caso, y en todo caso se admitía una designación discrecional siempre que y cuando se hubiesen superado las competencias requeridas para el desempeño de sus puestos directivos. Y lo más interesante es el periodo que se estableció también de prueba, de seis meses, la posibilidad de que se generara un periodo de prueba de seis meses, hubo alguna confusión también con periodos de prácticas, que es un poco disparatado, y luego eh, también la posibilidad de continuar, no la posibilidad, la regla, de continuar en el ejercicio de las funciones directivas hasta el 31 de diciembre del año en el cual se celebraran las elecciones. ¿Esto qué implica? Que el personal directivo, hasta el 31 de diciembre de 2000, 23, seguiría en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, tendría que convivir este personal directivo con nuevas estructuras gubernamentales y esta convivencia, pues a lo mejor comportaba que, no sé, en su momento, una vez cuando llegara el 1 de enero de 2024, pues este personal no se, no se removiera, no se cesara, porque se ha dado cuenta el político o la política de que efectivamente... Esta, estas personas tienen cualificaciones profesionales, están desempeñando su trabajo con imparcialidad, con profesionalidad, con competencia y están ayudando, en definitiva. Y bueno, esto, esto distorsiona o distorsionaría lo que es esta contaminación entre la confianza política necesaria o exigida, siempre como requisito prius para la cobertura de estos puestos. Y bueno, pues eh, tenía otros disparates también que se sí, eh, aprobaron muchos de ellos en el trámite. De, de enmiendas en el parlamento muchas veces los parlamentos lo que están haciendo ahora es empeorar las leyes tal y como llegan ya las leyes llegan mal y muchas veces los grupos parlamentarios las empeoran cualitativamente, ¿eh? esto pasó también de forma clara y contundente con, con la ley, eh, la, ley eh, 21, la ley 21 la ley 2020 creo que eso es la, la de, de, de estabilización del personal ¿eh? de estabilización del personal en concreto en las administraciones públicas y esto, esto generalmente pues Genera muchas tensiones, muchos, muchos problemas. Y aquí, pues, se estableció un umbral, que es un disparate en sí mismo, de que la función directiva solo se puede predicar de aquellos entidades locales, municipios que dispongan de más de 40.000 habitantes. Es una barbaridad, no tiene ni. ni eh. Y la evaluación final de todo esto, pues, es una, una normativa que ha tenido muy poco eco, muy poco recorrido, porque en Euskadi, a diferencia de Cataluña, el, el, el sistema gerencial en las administraciones públicas y en los entes instrumentales está muy poco desarrollado. Hay una cultura en este tipo muy funcionarial o muy politizada, muy dicotómica. No hay, no hay una configuración de, 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 de este tipo de estructuras gerenciales o directivas. Y esto ha dado lugar a que tan solo muy pocos municipios la hayan puesto en marcha. Y curiosamente la han puesto en marcha fuera de regulación o fuera de ordenación municipios que tenían menos de 40.000 habitantes. Es decir, en concreto esto se debió a una enmienda de Bildu y luego posteriormente un ayuntamiento gobernado por Bildu se vio en la necesidad de, porque era un ayuntamiento grande, rentería, de, de, de crear una estructura directiva y planteó pues, la, la, la adecuación de la ley a todo este tipo de parámetros. Luego está el modelo catalán, el modelo catalán, vamos a ver, el modelo catalán, a ver, que es el modelo que se ha aprobado en la ley 5 barra 2020. En la ley de acompañamiento a los presupuestos generales, a los presupuestos de la, de, de la Generalitat de Cataluña del, del, del ejercicio 2020. En, el, en, este, en esta ley se modificó el artículo 306, que ya conocerán ustedes perfectamente, y por tanto no voy a entrar en sus detalles, pero sí en algunos aspectos que son críticos. En algunos aspectos que son críticos, esta ley se aprueba, y esto es importante, esta modificación del, 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 del 306 del texto refundido de la ley municipal de Cataluña y de régimen local, este, esta, esta modificación se aprueba, como todos ustedes saben, eh, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, de la sentencia del Tribunal Supremo 17 de diciembre de 2019, y para dar cobertura a las entidades locales catalanas para que pudiesen adecuar sus eh, o aprobar reglamentos orgánicos y tener un anclaje. Aunque se les olvidó, curiosamente o paradójicamente, se les olvida establecer eh, que es una regulación habilitante. Eh, esto no lo expone en ningún caso el artículo 306, pero se infiere, se infiere y por tanto eh, yo creo que hay una habilitación ya eh, o una cobertura mínima, aunque sea mínima, y que deja muchos, muchos espacios de, de indefinición, esta cobertura, porque así como la ley vasca es muy detallista, quizá exageradamente detallista, y en algunos casos... Equivocadamente detallista, la ley catalana es muy abstracta, muy genérica, y prácticamente deja, un, deja al desarrollo reglamentario todo. Y, por tanto, o se aprueba un ROM, o se aprueba un reglamento de directivos de, de, de las entidades locales que regule esto, o francamente, es muy difícil, muy difícil saber eh, qué se va a aplicar y cómo se va a aplicar. Es decir, no se puede aplicar, no tiene aplicabilidad directa, a mi juicio, el 306. El 306 no tiene aplicabilidad directo, sino una norma reglamentaria interpuesta. Cabría la duda de si puede ser por acuerdo del, del, del Pleno. Yo creo que a poco no, elemento normativo que incorpore ese acuerdo, esto tiene que ir por vía reglamentaria. No, 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 no veo, sinceramente, nada fácil que del 306 directamente se, se aplique o se cree una función directiva en una entidad local. Yo creo que esto requiere por necesidad eh, prácticamente inexcusable un desarrollo reglamentario, ¿eh? Eh, porque si no, bueno, se podría intentar a través de un, de, 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 de un acuerdo o de, de, de acuerdos plenarios, ¿eh? pero que no tengan contenido normativo, pero iba a ser muy difícil ¿eh? establecer todo este tipo de cuestiones. Además, hay anomias, anomias importantes en esta regulación. Hay dos anomias, hay muchas más, pero dos anomias que son importantísimas. Una es que no se regula el régimen de situaciones administrativas. Bueno, ¿y quien es nombrado directivo público profesional? ¿En qué situación administrativa queda? ¿Mm? Hay que ir a, la, a las generales, pero en las generales del artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues solo están, digamos, los titulares de órganos directivos y de municipios de gran población. No están de los municipios de régimen común. Entonces ya nos plantean muchos problemas interpretativos y aplicativos. Tampoco se hace ninguna referencia, al menos no la he visto yo, al sector público local. Y aquí hay otro problema, de otra anomia. Bueno, ¿el sector público local se rige por este 306 o no? ¿Se le aplica o no eh, un, una normativa reglamentaria local que se haga o simplemente por las normas de su propia estructura y de su propia organización? Bueno, pues aquí ya se plantean muchísimas dudas. Se plantean también. Problemas pues en esta dicotomía, que también presta es herencia del estatuto básico, entre nombramiento y contrato de alta dirección. Vamos a ver, el nombramiento debería ser en estructuras municipales, deberían ser órganos directivos, y estos órganos directivos se cubren, ¿eh? se cubren entre funcionarios o personas que no sean funcionarios excepcionalmente, excepcionalmente, pero serían los titulares del órgano, investidos de potestades públicas. Pero esto no aparece claro en la ley. No aparece claro en la ley ni está regulado así. Entonces, claro, un reglamento que regule en estos términos, ¿hasta qué punto hay, va más allá de lo, que, de lo que prevé la ley y de lo que prevé la normativa básica? Estos son los grandes problemas que plantea eh, todo este tipo de regulación. Eh, sí que se utiliza la expresión también de instrumento de ordenación diferenciado, siguiendo la LILE, la Ley de Instituciones Locales. ¿Mm? Se habla de procedimientos de selección y provisión, no se diferencia claramente entre selección y provisión. Eh, se exige grado y posgrado, pero no pertenencia a grupo o grupo de clasificación. Esto también puede plantear problemas y puede plantear dudas aplicativas. Eh, de, también, pues bueno, se nos dice también, bueno, que se, que se aplicarán los principios del EBEP, pero no se cita expresamente convocatoria pública ni libre concurrencia, al menos no lo, no, no lo recuerdo. Y sí que se habla de acreditación de competencias, con lo cual tiene que haber un proceso de acreditación de competencias a efectos de que eh, las, los candidatos o candidatas que se presenten para la cobertura de esos puestos, pues requieran en concreto acreditar las competencias necesarias para su desempeño. Y bueno, pues sí que hay una garantía de inamovilidad ¿eh? temporal condicionada a la evaluación o resultados de la gestión, de la evaluación, que esto realmente es muy difícil que se pueda materializar de forma efectiva. Y luego, en todo caso, esta garantía de inamovilidad es por el periodo de mandato, ¿eh? por el periodo de mandato. Eh, siempre que se cumplan los resultados o los objetivos de la gestión. Y la nueva presidencia que venga después de cada constitución del nuevo eh, equipo de gobierno, del nuevo, ¿no? de, 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 de la nueva organización, eh, de la entidad local, pues tendrá que prorrogar o tendrá que proceder a la convocatoria de este tipo de puestos directivos. ¿eh? Y por tanto, esto va, va a requerir un, un periodo de tiempo de transición. La ventaja que tenía el modelo vasco es que, bueno, hasta el 31 de diciembre usted ya está cubierto y si ve que no le funciona, pues haga convocatorias en noviembre para la cobertura en enero de otro tipo de funciones. Sin embargo, aquí se, van a, se pueden producir vacíos. Es decir, pues si yo quiero cambiar la estructura directiva porque no son de mi confianza, porque la confianza sigue siendo el elemento determinante aquí, entonces, bueno, pues con la renovación del nuevo equipo de gobierno implicaría que efectivamente estas personas ya no, no tendrían... Eh, no tendrían no tendrían por qué continuar en la organización, pero se produciría un vacío de unas cuantas semanas mientras se realiza la convocatoria, donde no hay estructura directiva, salvo que bueno, se diga que esta estructura directiva, estas personas anteriores, continuarán. Pero como se vincula a la presidencia, y también plantea muchas dudas la, si no hay prórroga. Bueno, pues hay puntos fuertes, puntos débiles, y bueno, entre medias está un anteproyecto que ya tiene elaborado la Generalitat de Cataluña, donde también se aplica en algunos principios de la función directiva a las entidades locales, y aquí sí que habrá que ver cómo queda finalmente este anteproyecto, cómo queda, y hasta qué punto este anteproyecto pueda desplazar o pueda complementar, mejor dicho, más que desplazar, complementar algunas de las previsiones que han quedado sin regular o con anomia regulatoria en este artículo 306 que tiene muy poca densidad normativa y que plantea muchísimas dudas aplicativas y también luego dudas a la hora de desarrollo reglamentario. Y bien, y ya por, 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 concluir, por concluir, me quedaba por ver el proyecto de ley de la Dirección Pública de la Administración General del Estado, al menos para que tengan una idea muy general de lo que se está cociendo en este proyecto de ley que está tramitándose en el, en, en el Congreso de los Diputados actualmente. Eh, la ley está bien configurada en general, yo creo que en este campo sí, aunque tiene también eh, puntos críticos, eh, puntos críticos. En definitiva, por ejemplo, en lo que se refiere al sector público institucional, esta ley da a entender, eh, primero, que no es de aplicabilidad, eh, al ámbito de aplicación no, pero en el ámbito del personal directivo dice que el personal directivo del sector público institucional, de la Administración General del Estado, obviamente se regulará por su regulación específica, es decir, las propias leyes cuando haya leyes regulatorias o los propios estatutos, cuando sean los estatutos los que, eh, digamos, determinen el régimen jurídico aplicable en determinados ámbitos. Por tanto, esto habrá que... Pero dice también que es de aplicación supletoria, en todo lo no dispuesto por, eh, por la normativa general, eh, por la normativa, digamos, de aplicabilidad específica, perdón de este sector público institucional, se aplicará supletoriamente la normativa general de esta ley, que pre presumiblemente se aprobará en este mandato porque está dentro del plan de recuperación como reforma, y si no se aprueba sería un fracaso de incumplimiento, por lo tanto creo que tendrán que poner el turbo, como se dice y por tanto aplicarlo o aprobarlo en el periodo en los en dos periodos de este periodo de sesiones que queda muy poco y en el último periodo de sesiones. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Esto es así. Vamos a ver, lo que tiene de interés esta normativa es que solo se aplica a la función directiva de la función pública. Como es su ámbito natural, es decir, si yo regulo esto en la función pública, en la ley de función pública, solo lo puedo aplicar a la función pública y, por tanto, aquí determino que solo son órganos directivos los subdirecciones, las subdirecciones generales y los órganos asimilados. Esto es así. Y luego los órganos de máxima responsabilidad o los órganos intermedios de las entidades instrumentales. Esto, es, esto sería en, lo, en, en, en su aplicación supletoria, nada más. ¿Mm? Eh, se aplica, bueno, los requisitos que se piden tienen que ser funcionarios a uno, no solo de la AGE, sino pueden ser también de las comunidades autónomas o, o administraciones locales. Y luego los requisitos, pues son los requisitos típicos o clásicos, donde, pero aquí se ha introducido un requisito nuevo, que es muy importante. No solo el mérito y capacidad, como dice el artículo 13 del EBE, no solo idoneidad, no solo publicidad y libre concurrencia, sino también igualdad. Claro, incorporar aquí el principio de igualdad en un proceso competitivo implica que evidentemente tú ya la discrecionalidad que tienes es muy baja, por no decir prácticamente nula. Porque como, digamos, discrimines y afectes, digamos, la, la esencia o la, o la sustancia del principio de igualdad, dará lugar a reclamaciones jurisdiccionales constantes y permanentes. Entonces, aquí la introducción del principio de igualdad como elemento discriminatorio a la hora de proveer los puestos directivos, creo que es muy importante. Esto, eh, eh, y por tanto, a pesar de que hablan del sistema de libre designación como sistema de provisión de estos puestos directivos, esta libre designación está tremendamente condicionada por el principio de igualdad. Esta es mi tesis. Eh, o va a estar condicionada por el principio de igualdad. Es decir, si usted de en, en, en aquí, pues bueno, pues se le ha puntuado con un 8. Y el puesto se va a proveer con una persona que se le ha puntuado con un 5, pues evidentemente puede dar lugar a impugnaciones ante la jurisdicción contenciosa y esto va, 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 va a traer mucha cola. Esto es, esto es importante. El cese está tasado a evaluaciones negativas y a otro tipo de supuestos, pero se reconoce excepcionalmente el cese por pérdida de confianza. Esto, esto va a dar también muchísimas o va a generar muchísimas tensiones. ¿eh? En lo demás, pues hay un reenvío a las normas reglamentarias y lo importante también, pero en línea con lo habitual de la legislación de función pública de la AGE, que se aplica supletoriamente también al personal funcionario local, esta ley, pero solo al personal funcionario local y de forma supletoria, es decir, en lo que no esté regulado por la propia normativa local y cabría presumir que por la propia normativa autonómica, aunque tampoco esto está muy, muy claro o muy definido. En este tipo de cuestiones. Pues en fin, esto es lo que yo les puedo decir. Quedan, pues más o menos hemos empezado tarde y por lo tanto quedarían en torno a 15-20 minutos para poder formular las preguntas que crean ustedes convenientes. Las preguntas que crean convenientes. Entonces veo que hay algunas preguntas ya formuladas y si quieren paso a. Muchas gracias, Rafael. Tienes tres preguntas si quieres contestarlas. A ver. Voy, voy por, por, por orden. En el sistema cerrado, el nivel directivo pone que ha de ser del grupo A. Y me ha parecido entender que han de. Bueno, sí, aquí hay una, una digamos, una errata, una, una omisión. Es el grupo, su subgrupo de clasificación, ya lo he dicho oralmente. ¿eh? El subgrupo de clasificación o no uno, a 1 Pero eso en el sistema cerrado, digamos, derivado de la administración general del Estado. ¿eh? En, la, en lo que es hoy en día la regulación de la Administración General del Estado, que está en la Ley 40, en la Ley 40 barra 2015, estos sistemas de provisión en los sistemas cerrados para determinados órganos directivos, que son en este caso, como he dicho, las subsecretarías, las secretarías generales técnicas y la inmensa mayoría de las direcciones generales, aquellas que el decreto de estructura no prevea expresamente que... Por las características específicas que tiene ese puesto directivo, se pueda cubrir también por personas que no tengan la condición de funcionarios. Esto la, la jurisdicción contenciosa administrativa lo está interpretando de forma muy restrictiva al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo está interpretando de forma muy restrictiva y esta, esta doctrina también se puede trasladar mucho al ámbito local, sobre todo en municipios de gran población y en aquellos reglamentos donde se prevean eh, locales donde se prevean circunstancias de este tipo también. Es decir, para ¿eh? donde se prevean que bueno, se puedan cubrir excepcionalmente puestos de naturaleza directiva con personas que no tengan la condición de funcionario de carrera del grupo de clasificación A1. Pero fíjense ustedes que la legislación catalana el 306 no habla de A1. ¿Mm? La legislación vasca tampoco habla de A1. Esto va a dar, va, va a dar problemas, ¿eh? va a dar problemas. Es decir, se habla de funcionario de carrera, de funcionario de carrera. En algún caso se habla de con titulación superior. Bueno, titulación superior, una cosa es tener titulación superior y otra cosa es que la titulación sea requisito de acceso para determinados cuerpos, que en estos casos el grado, el grado universitario es para acceso a unos y a dos. Todo esto, claro, esto genera aquí ya unas, una, unas incertidumbres, creo que estas cosas es mejor regularlas con cierto detalle. ¿Mm? Dice, no he encontrado la normativa que diga que deben ser a uno. Esto está reconocido en la ley de la ley 40. ¿eh? Estaba en la alofaje ¿eh? y en la ley 40, no la tengo a mano en estos momentos, no la tengo a mano. En la ley 40 ¿eh? se establece en concreto, pero esto es para aplicación a la administración general del Estado, ¿eh? a la administración general del Estado. Es decir, para la cobertura de estos puestos de niveles orgánicos directivos, que son los eh, lo que les he dicho, subsecretarías, secretarías generales, perdón, secretarías generales técnicas. Direcciones generales y subdirecciones generales y subdirecciones generales, el subgrupo de clasificación ha de ser A1. ¿Mm? A1. Esto es, eh, esto, es, esto es así. No sé si en el artículo 130, que tampoco lo tengo aquí a mano, de la, la ley de bases de régimen local, cuando habla de los municipios de gran población, se establece este mismo requisito A1 para los eh, órganos titulares de órganos directivos de los municipios de gran población. Pero vamos, creo recordar que sí. Creo recordar que sí. Digo, por buscar las, los anclajes normativos de lo que me sugería en concreto Yolanda. Y luego está. Aquí hay otra pregunta, Elena, Elena Leal. Dice: En el procedimiento para el nombramiento del director de un organismo o directora de un organismo autónomo, la aprobación de bases de convocatoria hasta su resolución debe llevarlo a cabo el propio organismo o el ayuntamiento. Los estatutos del organismo solo mencionan que el director será nombrado por el alcalde. Bueno, Una cosa, vamos a ver, yo creo que el procedimiento selectivo o procedimiento de designación creo que lo debería en principio llevar el propio organismo autónomo. No sé, corríjanme ustedes si, son, eh, si me equivoco, otra cosa es el nombramiento formal. Si se reconocen los estatutos que tenga que ser el nombramiento formal por el alcalde, otra cosa es... Eh, pero vamos, en principio, aquí no me queda claro. Este, habría, que ver, usted habría que ver el caso. ¿eh? Habría que ver cómo está regulado en los estatutos de este, de este organismo autónomo. ¿eh? Por lo que parece, en los estatutos se nos dice aquí que solo menciona que el director será nombrado por el alcalde. ¿eh? Pero claro, la aprobación de las bases de, de convocatoria tendrá, bueno, todo este tipo de actuaciones tendrán que ser competencia de los órganos propios del. ¿eh? De los órganos de gobierno del organismo autónomo. ¿Mm? Intuyo, ¿eh? Intuyo, pero esto habría que verlo en este caso concreto. Yo, ahora, sin, sin conocer el caso, no, no, no me atrevería a decir mucho más. ¿Mm? Es, es un ¿Mm? caso bastante común, ¿eh? Que sí. los, los alcaldes se reserven el nombramiento de los directores o gerentes de los entes instrumentales, vía estatutaria. Vía, vía estatutaria. Pero ese nombramiento comporta también que ellos aprueban las bases. No, yo creo que, como decía... Sí, sí, ese tú, tema, claro. yo, yo creo que eso no, tiene que hacer el organismo. Claro, yo creo que son, son actos administrativos propios, bueno, actos, digamos, propios del, del, del organismo autónomo. ¿Mm? Lo que son la aprobación de las bases de convocatoria, pues tendrá que ser el propio organismo autónomo. Y otra cosa es que el nombramiento formal, ¿hmm? el nombramiento formal. Ahora bien, en, en órganos directivos, claro, si, si reconocemos una capacidad discrecional al nombramiento que se reconoce habitualmente en órganos directivos, una facultad discrecional al nombramiento, esto evidentemente pues, eh, desplaza muchas veces, el, eh, es decir, las bases pueden establecer un sistema, digamos, de acreditación de competencias, por, 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 por poner el ejemplo, y todas aquellas personas que han acreditado esas competencias para poder desempeñar ese órgano directivo pues eh, se pasará en alcaldía para que decida la alcaldía o designe pues a la persona que, que deba reunir que vamos que, que, que tenga digamos la confianza ¿eh? de, de, vamos para para ser nombrada discrecionalmente es que eso habrá que ver los estatutos cómo está regulado cada caso y las bases de convocatoria de cada eh vamos a ver las bases porque si las bases son competitivas si es una de concurrencia competitiva y por tanto aquí no hay no hay ¿eh? Esto pues, va, van a ser los resultados de las pruebas, de, de las pruebas que se hagan ¿eh? correspondientes o del concurso que se haga el que determine el nombramiento. Y aquí pues, el alcalde no va a tener más que, evidentemente, que, pues, que, que, que establecer este tipo de, de... A ver, vamos a ir más, más rápido porque ahí veo que hay más preguntas que se han multiplicado. Sí, eh... quin espai queda als reglaments orgànics per regular la direcció pública professional. És una, és una qüestió molt, molt important aquesta. Eh? És, molt important perquè aquí la qüestió és si el reglament orgànic ha de fer una regulació exhaustiva, eh? Es exhaustiva de la direcció pública professional o el reglament orgànic només ha de fer una regulació, diguem, habilitant. Eh? I, per tant, després això eh, podria tenir un desplegament reglamentari eh, que no sigui orgànic, eh que no sigui orgànic o densificar el el reglament orgànic. Son son les, les, les dues alternatives, les dues alternatives que quedarien en aquest cas seria per un costat, eh, fer una regulació només, eh, diguem, de principis al reglament orgànic, eh, i després, eh, fer una regulació, diguem, a això és veritat, pues doncs, duplica, eh, la normativa reglamentària, però clar, però el problema és que com, com tothom sap perfectament, El reglamento orgánico se ha de aprobar por mayoría absoluta. Y el reglamento eh, de, de, de directivos no. Es más flexible la aprobación. Y eso yo creo que no es, no es, un, no es una cuestión menor. Mm? A las horas no, no, no iba. Yo, yo creo que no iba una reserva de reglamento orgánico reglamento orgánico para regular toda la materia de la dirección pública profesional. Sino, no aquella, aquella materia, diguem, la creación de la, de la estructura y los elementos básicos de la estructura eso yo creo que es importante ¿eh? es importante y es un tema que sí, eso requeriría un análisis ¿eh? un análisis específico eh, a ver ahora, la, la según. buenos días eh, José María el directivo titular del órgano de gerencia de una mercantil municipal tiene que publicar la relación de bienes como los cargos electos en principio aquí miren, no esto lo tendría que estudiar <laughs> Esto no, a lo mejor Isidre, Isidre lo, lo, lo sabe eh, por, 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 por lógica mejor que yo. El directivo titular de un órgano de gerencia de una mercantil municipal, eso en principio no es un cargo, digamos, no, 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 no debería. Eh. El personal directivo sí que lo tiene que publicar. Sí, lo tiene que publicar. Bueno, de la, la disposición. El problema esa... es si es personal directivo el gerente de una mercantil municipal, ¿no? Ya, si, ya. si lo es, sí. ¿Pero es personal directivo del, de la administración local? No, bueno, no, ah, no lo sé. Es, 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 <laughs> es, que claro, lo no, es que no es, no es, no es directivo de la administración local. Es directivo de una mercantil, de una instrumental. Es que, claro, la ley de bases de régimen local es, es, es aplicable en todas aquellas cosas al personal, al personal, digamos, de la administración matriz, no de las entidades instrumentales. O sea, eso no queda claro, ¿eh? pero eso yo, yo, yo digo que, que se habría de estudiar, ¿eh? És millor, és millor fer-lo, eh? per prevenció, per política preventiva és millor fer-lo. Eh? Jo crec que això... Eh? Però jo no sé si és una obligació legal, eh? No ho tinc clar. No ho tinc clar en aquest moment. Eh? Que sigui una... Oblig... Eh? Jo no sé si s'hauria d'interpretar aquesta disposició addicional de la, de la llei de bases de règim local que parla del personal directiu i totes aquestes coses. Però no, 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 la tinc a mà. No la a, mà. a veure, eh, Joan Manel, eh? En relación a, lo, a los gerentes de las sociedades de capital 100% municipal, ¿cómo considera que se deben designar? Bueno, esto, esto es una eh, de, 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 del eje ferenda, como, como os digo, eh, sí, es una opinión personal, absolutamente. Yo creo que eh, en estos casos te, deberían tener, si son de 100% capital municipal, deberían tener un paralelismo con todo lo que son las estructuras directivas de la administración matriz. ¿Mm? Es decir, vamos a ver, si las estructuras directivas de la Administración Matriz se proveen de una determinada manera, digamos por criterios de profesionalidad, creo que esto se debería hacer extensivo. Lo que pasa es que aquí el problema que, tiene, que, que tienen en Cataluña ustedes, que no es menor, es que el 306 no deja claro esto. No deja claro esto. Entonces, bueno, y ustedes en el reglamento lo pueden dejar. Parece que podría ser, digamos, podría ser posible ¿eh? que en el reglamento se pudiera decir que en los mercantiles 100% municipales o las mercantiles dependientes de, las, eh, de, la, de, de la administración municipal, pues eh, se estableciera un sistema también de, de, de directivos públicos profesionales, con un paralelismo dentro de este tipo de cosas. Yo creo que, eh, lo, que no, en lo que no cabría en principio es establecer una, una, una distinción. Eh, por lo menos no, no estaría justificado, pero ya digo que es una reflexión absolutamente personal. A ver, ok, gracias, dicen aquí. ¿Cómo se alinea el desenvolvement precario de la dirección pública eh, profesional? supongo que digo. ¿eh? ¿Se alinea la cualidad institucional del sistema institucional? No sé si test ve la cuestión. ¿Cómo se alinea el desenvolvement precario de la dirección pública? F, se alinea a la cualidad institucional del sistema institucional. No, 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 no entiendo la, la pregunta. No entendí la pregunta. Si, si vol, no, no sé si se puede manifestar desde un punto de vista oral, ¿eh? para per poder concretar. ¿eh? Ese, efectivamente, vamos a ver, la precariedad del sistema de dirección pública profesional, que es muy precario en estos momentos normativamente. Afecta totalmente a las instituciones. Esto está clarísimo. Es decir, si nosotros tenemos una mala regulación normativa, una regulación normativa adulenta, a eso, eso afecta directamente al sistema de cualidad institucional. A eso empobrecéis el sistema de, 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 de cualidad institucional. A eso convertéis el sistema de cualidad institucional en un sistema, digamos, pues poco, 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 poco recomendable, poco. poco ¿eh? Uh, sólido, ¿eh? eso, eso es importante, eso es importante, yo creo que ahí hay una afectación directa de todas estas cuestiones. A ver, ahora, poder entender que las referencias de la ley... de organización comarcal de la gerencia como funcionarios eventual quedan superadas prelevé, la urían de entender que la consideración ...de personal directivo del artículo 13, ya que las funciones que la ley atribuye a la gerencia no tienen un reflejo en las funciones previstas por el personal eventual. Aquí este es un tema complicadísimo. Y <laughs> eso sí que eh? complicadísimo porque aquí, claro, estén hablando de una regulación especial. Es una regulación especial que queda. Eh? Y, y, y a ver, el artículo 13, de, de, el tema, el tema de, de, de la regulación comarcal es que habla de, de personal eventual. Si, si ya no, no, no recuerdo malamente, habla ¿sí? de personal eventual y que las gerencias son personal eventual. això sí que quedaria afectat per la inaplicabilitat, però això, la, la solució millor seria reformar la llei. Reformar la llei que ja, 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 ja porta molts anys. Eh, de, de, I seria reformar la llei per adaptar-la. És veritat que algunes, algunes entitats comarcals ja l'han fet, però l'han fet per, per regulació reglamentària. Jo he col·laborat amb algun, eh, algun Consell Comarcal y han feito una regulación reglamentaria, no FEN un trasllat y no invocan el artículo 13, eh, sino FEN o matéis, porque el artículo 13 en concreto del EBEP eh, está pensando sobre todo en personal eh, funcionario o personal, digamos, laboral de las administraciones públicas, no a que esta figura, que es una figura, digamos, una, una miqueta. intermitja entre, entre el personal polític i el personal, seria una, una, una mena d'alcàrrec al, càrrec eh? en l'àmbit en àmbit comarcal. Però jo crec que es pot aprovar perfectament un reglament orgànic, i jo l'han fet alguns consells comarcals, un reglament orgànic que, que faci una regulació de la, de la gerència en termes similars a la direcció pública professional. Això seria el millor. Eh? Però no, no s'ha d'invocar necessàriament l'article 13, eh? però fer-ho fer mateix és una qüestió merament formal, eh? diguem, de, 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 de vestimenta eh? formal. Però jo crec que això... Eh, però el que seria òptim i seria diguem, necessari en aquest cas, en aquest moment, seria reformar la llei de, de regulació de la comarca i reformar aquesta figura de la gerència eh? i reformar-la d'una determinada manera. Fer-la al càrrec, en el sentit estricte, o fer una personal directiu professional. Això és un, aquest, aquest, aquest és el dilema des d'un punt de vista polític. El risc que es pot córrer és, efectivament, que tota una nova regulació faci, diguem, una regulació pura i estricta de que són personal als càrrecs, diguem. Però això, en fi, eh? això seria possible. Si això, això ho han fet ja els cabildos, els cabildos de, de la els cabildos insulars de Canàries han modificat la seva llei reguladora per buidar, eh? buidar tota la, 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 capacitat de professionalització de les estructures directives i convertir-les clarament en estructures polítiques. Esto, claro, que es que la, la tentació que té la política sempre és l'ocupació d'espais. I això... Eh, ara mateix és un espai que està ocupat per la política, perquè el personal eventual pues, és un personal de designació de confiança especial i de confiança política, i això planteja eh, moltes, 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 moltes dubtes, eh, moltíssims dubtes. Jo la recomanació que he fet sempre és una recomanació de, bueno, ara mateix, pues, eh, si n'hi ha, si hi ha voluntat política per part del Consell Comarcal, és regular tot això des d'un punt de vista similar eh, diguem, a, la, a la, a la que són estructures directives professionals, eh, amb un marge de discrecionalitat política, i això és veritat. Eh, una, una vegada que s'hagin acreditat competències, pues, es busca una persona, diguem, que, eh, on hi hagi... Pues, un, Diguem, un, un vincle de, de confianza, un vínculo de confianza de la, que, que se manifiesta en la discrecionalidad que te la presidencia a la hora de hacer la provisión de todo uh, No sé qué dice aquí, pero para la administración local, no, ¿verdad? No sé qué, a qué se refiere Yolanda. Aquí en Luego las retribuciones de los directivos locales de empresas clasificadas, grupo 1, 2, 3, como queda? Habla de un límite máximo sin especificar. Eso está, yo creo que hay una anomia reguladora ahora Mateis, importantísima en esta cuestión. ¿eh? Yo, yo es lo que podría decir. Eso, eso sí va a regular, ¿m? pero no sé si, si diré... ¿Ah? ¿no? Sí. ¿Mm? Hay, yo creo que la aquí hacen la Estado lo tiene regulado esto. Y entonces sí, lo el que Estado se sí. tiene que aplicar. O sea, aquí la digo... Dijo, se aplica al grupo 1, 2 y 3 sin especificar más. Y después hay un decreto de la Administración del Estado que especifica. Sí, pero eso no se aplica a las entidades locales. ¿Mm? Ya, pero es que no hay nada más. Y que se estipula, <laughs> y que se estipula un, una retribución máxima en función si se en Sí, se aplicaría, se aplicaría, sí, es, es ser. Se podría aplicar en el sentido que, como total, para los funcionarios, pero no son funcionarios a estas personas. Clar, el personal funcionari és una aplicació supletòria de la regulació estatal. però el personal que no sigui funcionari amb d'entitats instrumentals, l'aplicació supletòria no existiria eh? sí, que no, 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 sí, sí. si no n'hi ha si no altra regulació, el millor seria fer una, fer una aprovació un acord, eh? almenys un acord municipal i eh? un acord de l de local i, de, de, eh? I considerar d'aplicació eh? Porque las es regular regularé, ¿no? De Totalisó tampoco. ¿Mm? Bueno, pues si no se dice nada en los estatutos entiendo que debe ser eh, que debe tramitar el organismo autónomo. Sí, sí. esto Es, lo es la pregunta primera anterior. Que sí, sí, organismo autónomo. Sí, sí, correcto, correcto. Eh, José María Ruiz dice que tengo contrato de alta dirección. No sé a qué se refiere José María, porque ya me estoy perdiendo aquí. ¿Mm? Ah, bueno, que eran las retribuciones. Si tiene contrato de alta dirección no es funcionario. Por lo tanto, ¿eh? El, no, hay, no, hay, no hay régimen de supletoridad aquí. Otra cosa es que si no tienes otro marco regulatorio, pues tienes de lo que hay, ¿no? Pero vamos, esto es una aplicación analógica absolutamente atípica. Si sí, digamos, no hay, ¿eh? Y bueno, aquí dice José María, José María Ruiz, con la SM local. No sé a qué se refiere. La SM local. Bueno, no sé si hay muchas más preguntas. lo demás son opiniones y ya sí, creo que no estamos fuera de hora. Ya estamos sí, ya fuera de hora. Y además creo que sí. nos hemos pasado de hora. Ya. Sí, bastante. Sí. Bueno, no, sí. no bastante, no unos, algunos minutos, sí. Algunos minutos, pues. Bueno. En fin, todos. Sí. <laughs> en todo, todo caso, <laughs> es estresante el, el final, pero bien. Sí. A ver. Agradecerte pues, tu tiempo y tu dedicación a, a, a la ponencia y esperamos contar contigo en otra ocasión. No sé si, si quieres aprovechar para despedirte o lo que tú consideres. También si quieres dejar de compartir la pantalla, podrás, te, te verán todos mejor igual. Sí, vamos. Bueno, no sé, he sido quizá, no sé si me he bien el tiempo necesario ¿eh? o el tiempo imprescindible que. Se me había asignado. Eh, la cuestión es que, como creo que ha quedado claro y en las intervenciones y las cuestiones que, que, que han planteado ustedes también, hay muchísimas incógnitas aquí, muchísimas eh, zonas oscuras. ¿eh? Yo creo que aquí el legislador tiene muchísimo trabajo por hacer, muchísimo, y quien habla del legislador en estos momentos es como hablar de un pío deseo. ¿eh? ¿Dónde está el legislador? El legislador, ahora que cuando interviene, lo que hace es, en, digamos, pues, ensuciar más las cosas o, o dificultarlas más o complicarlas más. Pero aquí sí que yo creo que requería, yo creo que el legislador catalán al menos debería tomar, eh, debería tomar riendas en el asunto. Yo creo que el, el 306 fue un intento de poner un remedio a un problema que existía para facilitar a las entidades locales la creación de estructuras directivas. En ese aspecto ha cumplido su papel o su función, pero creo que al menos eh, se pues debería desarrollar normativamente ese 306. Bueno, se debería regular mejor. De forma S306, o al menos establecer algún tipo de reglamento tipo, de reglamento tipo que diera pues, cobertura a las entidades locales catalanas, porque yo no sé si han aprobado reglamentos durante este periodo, desde 2020 hasta ahora, eh, reglamentos directivos. Algunas entidades yo creo que sí, pero muy pocas, ¿eh? Entonces, claro, el problema es que se están planteando, se está conviviendo con el personal eventual, falsamente, digamos, ejerciendo funciones directivas de facto, pero no de jure. ¿sí? Se está conviviendo en una situación que es, y luego, pues, viene ya el siguiente mandato 23-27, que está encima, y este siguiente mandato, pues, se plantearán los mismos problemas. En las entidades instrumentales, esto tiene menos recorrido, eh, porque, bueno, en, en principio, bueno, tiene mucho recorrido, pero tiene menos regulación todavía las entidades instrumentales, va a ser lo que decida cada entidad instrumental, en sus propios estatutos. Y aquí sí que va a depender mucho de la, de la administración matriz y de cómo pueda reconfigurar una, una función directiva. Lo que yo creo que se está perdiendo el tiempo, sinceramente. Se está perdiendo el tiempo, el tiempo es oro, y yo creo que sin estructuras directivas profesionales, la política difícilmente va a poder llevar a cabo sus ingentes... Eh, retos y desafíos que tiene encima de la mesa. Entonces, lo estamos viendo, ¿eh? lo estamos viendo. No quiero poner ejemplos porque siempre hieren los ejemplos y hieren mucho, pero estamos viendo chapuzas de gestión importantísimas que no deberían tener lugar en unas administraciones públicas y en el Estado, en las comunidades autónomas y en la administración local. Entonces, todo esto, esto, esto depende mucho pues de no tener estructuras. ¿eh? Estructuras técnicas solventes, que hay que tenerlas, que yo creo que en este caso, pues las, las entidades locales sí que tienen más músculo, pero estructuras directivas tienen muy poco músculo. Entonces, vamos a ver si algún día esto entra en la agenda y se consigue hacer algo, porque es que si no, esto irá empeorando paulatinamente. Yo creo que lo que no podemos hacer es que las administraciones públicas cada día presten peores servicios. ¿eh? Yo hablo ya como persona mayor como persona, digamos, con mucho recorrido en las administraciones públicas y realmente no he visto nunca administraciones públicas que tengan tantos recursos tecnológicos como tienen ahora y que presten peores servicios. ¿eh? Ahí queda, ¿eh? ¿Mm? <laughs> Pues muy bien, Rafael, pues muchas gracias. Y para la segunda ponencia, para no demorar mucho, eh, empezamos a las cuarto. ¿Eh? A las cuarto empezamos puntual, y Diana, que me perdone por el retraso. Y, claro. y, y seguimos a, a las doce y cuarto. Perfecto. Vale, pues vale. vale. Pues muchas gracias. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Anem a començar la segona ponència d'avui, dedicada a les societats mixtes, que va a càrrec de la senyora doctora Diago Santiago Iglesias. Ella és doctora europea en dret per la Universitat de Santiago de Compostela, també màster d'administració local per la mateixa universitat, llicenciada en grau i també per la mateixa universitat, Té el Premi Extraordinari en la llicenciatura i el Premi Extraordinari en el doctorat. Eh, a més, és una persona que ha participat en estàncies d'investigació a la Universitat de Bolònia. Eh, pertany a grups de centres d'investigació, com l'Observatori de Contractació Pública a la Universitat de Saragossa. Participa en projectes I+.D D i en contractes d'I+, D. Ha desenvolupat també llocs a les administracions públiques, de magistrada suplent de la Sala de Contencios Administratius del Tribunal Superior de Justícia de Galícia. És autora de diverses publicacions i una monografia a so les societats d'Economia Mixta com a forma de gestió de los servicios públicos locales i USTEL Madrid 2010. también de altas libras como las sociedades de economía, de economía mixta, coordinación de obras colectivas como la racionalización de la organización administrativa local, la experiencia española, italiana y portuguesa. Ha participado también en diversos capítulos de libros, también en, 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 en temática de sociedades municipales, la racionalización de la organización administrativa local, los convenios interadministrativos. La incidencia directiva de servicios y sus normas de transposición, la gestión de los servicios públicos locales a través de, de sociedades de economía mixta y también diversos artículos en relación a las sociedades municipales ante el derecho concursal, las relaciones de colaboración entre poderes adjudicadores, la transformación del sector empresarial local, perspectiva de las sociedades municipales en el actual contexto de crisis, la gestión indirecta de servicios públicos en España. Y también tiene conferencias y seminarios en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Miño, Praga, Portugal, Universidad de Coimbra, Portugal, Universidad de Bolonia, Italia, y Universidad de Venecia, y también de Francia, y Universidad de Trento, Universidad de Toulouse en Francia, y Universidad de Trento en Italia. En todo caso, la doctora pues, tenía que participar ya el año pasado en el primer seminario de instrumentales. Eh, por temas de, pues, de maternidad, lo, pues, lo trasladamos a este año y pues, es un placer que nos venga a hablar del tema también complejo de las sociedades eh, mixtas y, en este caso, mixtas locales, eh, que es la, el motivo de la ponencia de hoy. Y sin nada más, Diana, cuando quieras. Muchísimas gracias, Isidre, por, por esta amable presentación y, por supuesto, por la invitación a colaborar eh, en este y en otros proyectos en los que he tenido el placer de, de trabajar contigo la verdad es que eh, todo han sido facilidades eh, el año pasado ha sido un año un poco complicado estaba justo justo de baja en, en ese momento y, y bueno este año ya eh, disponible y encantada de poder compartir con vosotros esta esta sesión de mañana Bien, el tema que se me ha propuesto es el de las sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos locales. Y más en concreto, a mí me gustaría enfocar la cuestión desde el punto de vista de la compatibilización de esta figura con la ley de contratos del sector público, ¿no? eh, con la eh, pregunta eh, que bueno, recientemente eh, se formulaba sobre si eh, ya no era posible recurrir a estas fórmulas para la gestión eh, de servicios públicos o si solo era posible recurrir a ellas en el marco de contratos de servicios y de... O sea, en el marco de contratos de concesión de servicios, pero no ya en el marco del contrato de servicios, ¿no? Dependiendo un poco del, del tipo de servicio que, que hubiese que gestionar. Eh, voy a utilizar una presentación PowerPoint, igual que mi compañero de la sesión anterior, porque yo creo que va a facilitar. Eh, un poco la, eh, el seguimiento de la de la intervención ahora yo creo que eh, se ve bien la cuestión es que eh, como he sabido tras la aprobación de la ley 9-2017 de contratos del sector público, se suprime el contrato de gestión de servicios públicos, entre cuyas modalidades se encontraba tradicionalmente la de sociedad de economía mixta. Eh, la cuestión es que um, eh, este tipo de fórmulas, las sociedades mixtas, habían presentado múltiples ventajas a lo largo de los años, también algunos inconvenientes derivados de la indeterminación de su régimen jurídico y de una regulación más bien escasa que todavía hoy continúa eh, siendo así. Entre sus ventajas, especialmente en contextos de crisis económica, se encontraba el hecho de permitir a los entes locales mantener un cierto control eh, sobre el funcionamiento o sobre la gestión del servicio en cuestión, contar a su vez con la experiencia empresarial de gestión del socio privado, obtener una fuente de financiación eh, complementaria y además obtener eventualmente, probablemente no, no siempre, ni siquiera en muchos casos, algún tipo de beneficio con la gestión del servicio. En todo caso, ya digo que esa escueta eh, regulación que se contiene en la ley 9-2017 respecto de las sociedades de economía mixta, que se reduce fundamentalmente a la disposición adicional vigésimo segunda, abre importantes cuestiones. ¿no? Eh, no solamente deja sin responder la pregunta de si continúa siendo posible contar con sociedades de economía vista para gestionar servicios públicos, sino que además eh, abre nuevos problemas interpretativos derivados de la lectura conjunta de esta disposición adicional 22 con el resto del texto de la ley de contratos y también de las normas de régimen local. ¿no? Esa disposición adicional 22 ¿Es un régimen especial para el contrato de concesión de obra y de concesión de servicios? ¿O, sin embargo, eh, limita la creación de este tipo de fórmulas, de creación de sociedades de economía mixta únicamente a estas modalidades contractuales? Bueno, lo cierto es que en el momento que, que me planteé esta, esta pregunta, eh, pues como siempre se hace un barrido por eh, jurisprudencia y doctrina que haya habido sobre esta cuestión y la mayor parte de la doctrina, y ya lo apunto desde ahora, que en las ideas que yo voy a trasladar a lo largo de esta conferencia son totalmente criticables, eh, es una posible interpretación del texto normativo que no tiene por qué ser la única, yo os explicaré eh, por qué es la que, la que planteo, ya digo, esos escritos anteriores hacían una interpretación... Totalmente literal de la disposición adicional 22, sin tener en cuenta otras cuestiones que a continuación comentaré, y decían que efectivamente se trataba de una disposición que limitaba la creación de sociedades de economía mixta a los contratos de concesión de obra y concesión de servicios. Eh, partiendo de este hecho y con las advertencias y salvedades que acabo de, de señalar, eh, vamos a ver entonces eh, cómo podemos reenfocar o qué otras alternativas de interpretación eh, se plantean en relación con el encaje de esta disposición adicional 22 con el resto de preceptos de la ley de contratos. Eh, bien, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a algunas cuestiones previas. Eh, importantes para sostener después o para realizar esa labor interpretativa posterior. Tras la ley de 9, la ley de contratos 9-2017, cambia el panorama de las formas de gestión de los servicios públicos. Eh, a partir de ese momento, eh, los entes locales, como siempre, pueden elegir, elegir de forma discrecional la forma en la que van a. Eh, gestionar los servicios públicos de, de su titularidad. Esta discrecionalidad la ampara el derecho de la Unión Europea, que otorga y reconoce libertad a los Estados para decidir la forma de gestión. Tema que ha sido abordado de nuevo recientemente, a pesar de estar ya muy consolidado en nuestra doctrina y en nuestra práctica jurídica habitual. Con el tema del debate sobre las remunicipalizaciones que se había vivido sobre todo en los años 2016-2017 de forma contemporánea o coetánea a la aprobación de la ley de contratos. En el derecho interno, la discrecionalidad de los entes locales para elegir la forma de gestión de sus servicios se contiene en el artículo 86.2 de la ley de bases de régimen local, eh, donde eh, se señala que la decisión sobre la concreta forma para la gestión de un servicio es eh, competencia del Pleno de la Corporación. ¿no? Y de otro lado, el artículo 30 eh, del decreto del 55 del Reglamento de Servicios insiste también en esta cuestión, hablando de esa plena potestad que tienen los entes locales para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia. Por tanto, no hay duda en que los entes locales pueden elegir la forma que prefieran y así el artículo 85... Abre dos opciones, ¿no? Por una parte, la gestión directa por la propia entidad local, a través de un organismo autónomo o de una entidad pública empresarial local o de una sociedad mercantil íntegramente pública, y de otro lado, la gestión indirecta. De esta manera, con una técnica normativa un tanto cuestionable, se remite expresamente al decreto legislativo, al Real Decreto Legislativo 3-2011, tenemos que entender esta revisión realizada, la norma. Eh, que regulen los contratos públicos en cada momento. ¿no? Eh, la única cuestión o el único límite a esta discrecionalidad que, venían, eh, teniendo, que se les venía reconociendo a los entes locales para elegir la forma de gestión más adecuada eh, se introdujo a través de la Ley de Racionalización de Administración Local, la Ley 27-2013, que eh, exige que esa elección se base en criterios de sostenibilidad y eficiencia. Y se introducen importantes límites al recurso de diferentes fórmulas, entre ellas de las eh, sociedades eh, mercantiles. ¿no? Ya digo, la ley de bases de régimen local no ha introducido más limitaciones respecto de las formas de gestión que aquellas que se puedan derivar de la disposición adicional eh, novena, a la que después haré referencia. Y uh, cabe plantearse en este punto dos cuestiones, cuáles son las formas contractuales de gestión de servicios públicos ahora, tras la entrada en vigor de la 9-2017, y cómo encajan las anteriores modalidades del contrato de gestión de servicios públicos en estas nuevas uh, formas de gestión contenidas en la ley. Bien. Básicamente, la gestión de los servicios públicos en la nueva ley de contratos se articula de dos formas. Por una parte, a través del contrato de concesión de servicios y por otra parte, a través del contrato de servicios. ¿no? Eh, lo cierto es que uh, aquí hay que partir de un error eh, de base, yo entiendo, que es que el legislador interno. Ha, eh, desde el punto de vista de la transposición de las directivas, optado por una decisión pues, un tanto criticable, ¿no? y quizás innecesaria y probablemente errónea, yo entiendo, que fue eliminar el contrato de gestión de servicios públicos. Eh, en, la materia, en materia contractual, en general, en el derecho español, se puede observar. Cómo se eh, sacrifica, en cierto modo, la tradición jurídica de, de nuestro Estado en favor o de lo que entendemos que nos exigen las directivas de contratación, pero que no piden realmente. Llevamos a cabo quizás operaciones de transposición innecesarias. ¿no? Por ejemplo, eh, el haber eliminado algo tan genuino de nuestro ordenamiento jurídico como el contrato de gestión de servicios públicos, que además desde el punto de vista del derecho de los contratos públicos y del cumplimiento de las directivas eh, contractuales, nos había evitado tantas condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recordemos que respecto de las sociedades de economía mixta, en Italia se plantearon numerosas cuestiones perjudiciales y uh, el Tribunal... Eh, Puso en cuestión la forma de constitución de las sociedades mixtas italianas, sobre todo la forma de gestión, y, perdón, la forma de elección del socio privado de este tipo de, de entidades. Problemas que en España no se daban porque la sociedad de economía mixta se configuraba como una de las modalidades del contrato de gestión de servicios públicos, y en esa medida, eh, la elección del socio, la, la, la selección del socio, se producía siempre en el marco de un procedimiento de concurrencia competitiva que respetaba las reglas de la contratación pública. ¿no? Amén de esta consideración, lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de la Ley de 2017, la gestión indirecta de servicios públicos se limita a dos instrumentos o a dos fórmulas contractuales, el contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión de servicios, eh, de conformidad con lo que dispone el artículo 15, es aquel en el que uno o varios poderes adjudicadores conviene a título oneroso la realización o la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida sea el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien ese derecho acompañado de un precio. En realidad, el contrato de concesión de servicio está eh, diseñado. De una forma, digamos, paralela al contrato de concesión de obras, ¿no? o toma el de concesión de obras como referencia. En todo caso, lo genuino del contrato de concesión de servicios es la transferencia del riesgo operacional a uh, ese contratista. ¿no? Obviamente, igual que sucedía antes con el contrato de gestión de servicios públicos, se exige que el objeto sean servicios públicos susceptibles de explotación económica por particulares y que no implique el ejercicio de autoridad. En realidad, en el caso de que el objeto del contrato de concesión de servicios sea un servicio público, no hay muchas diferencias en su régimen jurídico con el eh, que se ha aplicado, que resultaba de aplicación, en relación con eh, el contrato de gestión de servicios públicos. Eh, lo cierto es que el artículo 287 de la ley de contratos contiene un listado, un elenco de derechos del contratista en el marco de esta fórmula contractual. Por su parte, el contrato de servicios tiene como característica esencial que no se transfiere el riesgo operacional. Es el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado distinto de obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Eso dice el artículo 17 de la ley. Pero el artículo 312 introduce un régimen jurídico especial dentro del contrato de servicios aplicable a aquellos servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía. Esta fórmula, esta especialidad dentro del contrato de servicios está pensada para aquellos casos en que la gestión del servicio no implique la transferencia de riesgo operacional y sea un servicio público. Por tanto, el árbol de decisión es ante una actividad de servicio público, preguntarnos si tal y como se van a configurar los pliegos del contrato va a implicar la transferencia del riesgo operacional o no la celebración de ese contrato. En caso de que implique la transferencia del riesgo operacional, celebraría un contrato de concesión de servicios. En caso de que no haya transferencia del riesgo operacional, procedería a la celebración de un contrato de servicios y se le aplicaría ese régimen especial del 312 que sustancialmente coincide con el régimen de concesión de servicios, o sea, con la parte eh, de ese contrato relativa a la prestación de servicios públicos. Hay alguna ligera diferencia probablemente por el olvido del legislador, pero son cuestiones eh, menores. Bueno, no dice nada el contrato de servicios sobre que deban ser eh, susceptibles de explotación por particulares, pero yo creo que va de suyo, puesto que implica la celebración de un contrato administrativo. ¿no? Bien, esas son eh, el panorama o es eh, el, la descripción de las distintas fórmulas para la gestión de servicios públicos después de la entrada en vigor de la ley de contratos del sector público siendo por tanto el criterio del riesgo operacional el criterio básico para proceder a la elección del tipo eh, contractual. la cuestión es que eh, es importante recordar que el riesgo operacional no es el mismo concepto que la transferencia del riesgo y ventura de la que se hablaba tradicionalmente al celebrar los contratos de gestión de servicios públicos. el riesgo operacional es un concepto más complejo, descrito en relación con los contratos de concesión de obra y que implica tanto un riesgo en la oferta como un riesgo en la demanda. Es decir, que no haya garantía de amortización de la inversión realizada y que no haya esa, eh, digamos, previsibilidad en cuanto a los ingresos, eh, eh, bueno, en, cua en cuanto a la parte económica del contrato, ¿no? respecto de los ingresos que va a percibir el contratista. Por lo tanto, si la forma en la que se articula las contraprestaciones del contrato implica una cierta garantía de ingresos para el contratista, eh, en ese caso no habría riesgo operacional. Y aparte el riesgo operacional, ya digo, se predica no solamente respecto de la oferta, sino también respecto de la demanda. Y la pregunta que cabe realizar ahora es, ¿cómo encajan? las antiguas modalidades del contrato de gestión de servicios públicos en este nuevo panorama. ¿no? En particular vamos a ver cómo encajan las sociedades de economía mixta, pero vamos a hacer una revisión, un repaso por todas las demás. Lo cierto es que eh, ni siquiera en la anterior regulación, ni siquiera bajo la vigencia eh, o al amparo del antiguo contrato de gestión de servicios públicos, podía hablarse de verdaderas modalidades del contrato. En realidad, eh, los criterios de distinción entre ellas no eran uniformes. Si hubiese modalidades tendría que haber un criterio de distinción único, pero eh, cada una se definía por un aspecto en particular, ¿no? Eh, en realidad, el anterior contrato podía llamarse contrato de concesión de servicios públicos y debajo, entendida la concesión en el sentido clásico, no hablando de transferencia de riesgo operacional. Y eh, bajo este amparo, distintas modalidades en función o de subtipos en función de sus características. Está claro que en el caso de la gestión interesada, el elemento clave era eh, pues una concesión con un régimen de reparto de riesgo determinado. Probablemente la gestión enca interesada encaje mejor en el contrato de servicios porque probablemente eh, la configuración del reparto del riesgo daría lugar. A que no hubiese traslación del riesgo operacional y por tanto tuviese que configurarse hoy día como un contrato de servicios. En el caso de las antiguas eh, concesiones, lo cierto es que eh, podrían encajar en el contrato de concesión de servicios o en el contrato de servicios en función de si había traslación o no de riesgo operacional. En el caso del concierto, Volvemos a estar probablemente de nuevo ante una concesión, en realidad, en la que se introducen limitaciones respecto de los posibles adjudicatarios, limitaciones muy cuestionables desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea eh, y eh, sociedades de economía mixta, en las que eh, bueno, pues el contrato podría encajar en el contrato de concesión de servicios o contrato de servicios en función de si hay o no riesgo operacional. De forma un poco más detenida. La gestión interesada, el elemento clave era el régimen retributivo, el diseño, el diseño del sistema retributivo, que se basaba en la previsión, en los eh, pliegos del contrato, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de lo que se denominaba cláusula de interesamiento, a través de la que se podía establecer un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes a abonar por la otra. ¿no? Ya hacía mucho tiempo que la doctrina abogaba por su supresión como modalidad. Eh, gestora diferenciada y decía que, bueno, que eh, la cláusula de interesamiento que la caracterice se podía incorporar perfectamente en los pliegos de una concesión que no era un elemento distintivo. Uh, por tanto, probablemente por cómo se configuraba garantizando los ingresos mínimos para el contratista daría lugar a que fuese un contrato de servicios. La antigua concesión, bueno, se podría reconducir a uno o al otro como decía en función del riesgo operacional y el concierto como decía es un tema más complejo no eh, el concierto había estado siendo objeto de numerosas críticas porque el hecho de limitar quién podía ser el contratista desde un punto de vista espacial eh, implicaba eh, muchas dudas desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea no en principio, los antiguos eh, conciertos entendidos en sentido estricto podrían reconducirse, sigue esos límites, al contrato de concesión de servicios o al contrato de servicios. Pero teniendo en cuenta el tipo de actividades que normalmente se canalizaban a través de la forma concertada, eh, no, pues normalmente hablábamos de sanidad, de servicios sociales, no parece que en estos casos hubiese una exposición real a los riesgos eh, del mercado. Y en muchos casos debería reconducirse la figura de los contratos de servicios, ¿no? por este motivo, si bien no existe una posición pacífica al respecto. En todo caso, respecto de los conciertos, muchos de ellos habría que reconducirlos al contrato de servicios y otros serían objeto o deberían canalizarse por la vía de las acciones concertadas que tienen unos regímenes o un régimen específico eh, de aplicación. La sociedad mixta. Bueno, en realidad la sociedad mixta o la propia sociedad tenía una posición jurídica asimilable a la de un concesionario. En el fondo, el propio reglamento de la ley de contratos del sector público, todavía en vigor en la medida en la que resulte compatible con la propia ley, hacía una revisión genérica del régimen aplicable a las sociedades de economía mixta al régimen del concesionario. ¿no? Es decir, esta remisión evidenciaba en cierto modo la, fa la, la falta de ese estatus gestor del servicio podrían reconducirse fácilmente al contrato de concesión de servicios o al de servicios dependiendo de nuevo de cómo se configure la economía del contrato la siguiente pregunta que cabe formular llegados a, a este punto es si Uh, Puedo utilizar las sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos en el marco de cualquiera de estas dos fórmulas, porque luego la disposición adicional 22 establece unos límites, pero son límites aplicables solo respecto de algunas de ellas, o bien continúa siendo posible su constitución al amparo de cualquiera de los dos contratos. Bueno, las sociedades eh, de economía mixta. Y, y su encaje en este nuevo panorama de las formas de gestión de los servicios públicos, hay que analizarlas necesariamente desde eh, un punto de vista más amplio. No, no se puede llevar a cabo un análisis teniendo en cuenta únicamente el articulado de la ley de contratos. Hay que ver ante qué estamos, qué naturaleza jurídica tiene una sociedad de economía vista para después poder analizar exactamente el alcance de la ley realizando una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico. ¿no? Eh, bien, cuáles son esas premisas? por una parte, las sociedades de economía mixta se crean para la gestión contractual de un servicio público. y cuando esto es así, son una forma de colaboración público-privada institucionalizada desde el punto de vista del derecho de la unión. Europea. ¿no? Eh, son sociedades que tienen un capital mixto, en parte público y en parte privado, y en el sello de la Unión Europea se han diseñado, se han delimitado distintos criterios para ver cuáles son las características de estas fórmulas de colaboración público-privada institucionalizadas. ¿no? Eh, la característica de estas sociedades es una participación activa de la administración titular del servicio que se les otorga, cuya gestión se les otorga, en las tareas que se le confían a esta sociedad de economía mixta. ¿no? Simplemente no puede haber una simple aportación de capital privado. La gestión tiene que estar compartida. Participa en ella la administración, probablemente solamente en las decisiones capitales, en las grandes decisiones de la sociedad. Y después la gestión diaria, el know-how, lo tiene que aportar el socio privado junto con los fondos. ¿no? Eh, por otra parte, eh, teniendo en cuenta esa concepción ordinamental de la sociedad de economía mixta, eh, hay que tener en cuenta no solamente el artículo o la disposición adicional 22 de la ley 9-2017, sino también el artículo 86 de la ley de bases del régimen local y el artículo 104 del texto refundido, ¿no? y los artículos eh, del texto refundido del régimen local, y los artículos 102 y siguientes del reglamento de servicios. ¿no? Eh, básicamente son sociedades cuyo objeto es la realización de una actividad configurada o susceptible de ser configurada como servicio público, capital social mixto, actividad consistente en la erogación de un servicio, y gestión y administración compartida. Su régimen jurídico es público-privado. Se establecen una serie de excepciones al régimen jurídico-privado típico de las sociedades mercantiles derivadas de, pro de la protección o en garas a proteger el interés general. Excepciones que están recogidas en las propias normas administrativas. ¿no? Esos eh, principios ¿no? que nos permiten conjugar la aplicación del derecho mercantil y el derecho administrativo. Básicamente es que toda alteración del régimen general de las sociedades debe tener como fin la protección de un interés general y debe ser la mínima indispensable para conseguirlo. ¿no? Eh, me gustaría hacer una pequeña apreciación o una pequeña eh, digresión en este punto de la intervención. Entre las fórmulas de gestión de servicios públicos del artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, a lo que nos estábamos a la que me estaba refiriendo al principio de la, de la intervención, y a la ley de contratos del sector público. Hay muchas veces en que lo dispuesto en la ley de bases entra en colisión o aparente colisión con eh, el contenido de la ley de contratos. Quizás habría que revisar un poco este artículo 85 de la ley de bases, donde se establecen las formas de gestión de servicios públicos. Entre esas formas de gestión se establece las sociedades 100% públicas respecto de las vistas, como estaban bajo el paraguas de ese contrato de gestión de servicios públicos y ahora al amparo de la concesión de servicios y en su, par, y en su, eh, en su caso, como veremos después del contrato de servicios, no pasaba nada. Pero respecto de las íntegramente públicas, bueno, no pasaba nada, salvo la disposición adicional 22 con todo el problema interpretativo que ha generado. Pero la otra colisión se produce respecto de las íntegramente públicas y el régimen de los encargos a medios propios. Es decir, para que se pueda realizar el encargo a medios propios, la ley establece una serie de requisitos que, sin embargo, no contempla la ley de bases del régimen local cuando regula las formas de gestión, que habla de sociedades íntegramente públicas, sin más. Mientras que para que sean considerados medios propios, se mira también el porcentaje de actividad que realiza para la administración matriz. Y todos tenemos claro que tanto las sociedades mercantiles mixtas como las íntegramente públicas pueden ser una cosa cuando se crean y después pueden ir eh, deviniendo en otras posteriores. Es decir, esa sociedad íntegramente pública que se crea para la gestión de servicio se le pueden adjudicar otras tareas a mayores eh, si tiene la condición de medio propio, que pueden alterar, en cierto modo, esa configuración inicial, ¿no? Dicho esto, pues quería llamar la atención respecto del hecho que estos problemas interpretativos o estos eh, conflictos entre la legislación de régimen local y la legislación de contratos no se dan únicamente respecto de las sociedades vistas. La segunda premisa, la primera era que son una forma de colaboración público-privada institucionalizada. La segunda premisa que hay que tener en cuenta antes de realizar ese análisis conjunto es que la selección del socio tal y como nos dice el derecho de la Unión Europea, se tiene que realizar necesariamente a través de un procedimiento de concurrencia competitiva. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula o, o disciplina los principios de igualdad de trato, libre competencia y no discriminación por razón de la nacionalidad. Y el resto de las normas europeas indican que la selección del socio de la sociedad de economía mixta necesariamente tiene que llevarse a cabo a través de un procedimiento que garantice la libre concurrencia. Es decir, no es posible adjudicarle directamente un servicio público, la gestión de un servicio público a una sociedad mixta preexistente, porque esto colocaría a la empresa que participa en su capital social en una situación de ventaja respecto de sus competidores. ¿Qué pasa? Que cuando se quiere adjudicar la gestión de un servicio público a una sociedad, hay que, mixta, hay que diferenciar dos casos: la adjudicación a sociedades preexistentes y la adjudicación a sociedades creadas ex novo. Cuando la sociedad ya existía, esto conlleva la celebración de un nuevo contrato de gestión de servicios públicos para la atribución de la gestión indirecta de ese servicio a algún gestor que puede ser esa sociedad preexistente, que se convertiría en contratista y concesional. Cuando se trata de la creación ex novo de la sociedad, ahí obviamente hay que celebrar un contrato que antes era el contrato de gestión de servicios públicos y que ahora será alguna de las modalidades que estamos barajando. Eh, la tercera premisa que hay que tener en cuenta antes de llevar a cabo ese análisis interpretativo del alcance de la disposición adicional 22 es que eh, en la forma de selección del socio privado no puede consistir en una doble licitación. No puede haber primero una selección del socio privado y después otro concurso para adjudicarle la gestión a esa sociedad que previamente se ha creado, porque podría resultar que todo el proceso fuese inútil por no resultar adjudicataria del contrato en esa segunda fase. ¿no? La sentencia a Cosette ha insistido en que un procedimiento así diseñado, la doppia gara que le llaman los italianos, no es correcto. Es decir, hay que aprovechar el procedimiento de selección del socio para la atribución a la sociedad que en el futuro se cree de la gestión del servicio público del que se trate. Por tanto, no hay necesidad de doble licitación, los criterios no se pueden basar únicamente en el capital aportado por el socio, hay que tener en cuenta otras cuestiones como su capacidad técnica las características de la oferta respecto a las prestaciones específicas que en su caso tenga que ejecutar o tenga que, que, llevar, que llevar a cabo. Ya digo, este problema de la doble licitación no se planteaba en nuestro ordenamiento jurídico, no se planteó nunca, gracias a contar con el contrato de eh, gestión de servicios públicos. Eh, sin embargo, en la disposición adicional 22 y sus homólogas eh, contenidas en las normas anteriores plantean una solución para un problema que en España no se daba y después explicaré por qué. Cuarta premisa, la supresión del contrato de gestión de servicios públicos no uh, impide el recurso a la sociedad de economía mixta como fórmula gestora. ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Ya digo, en la sociedad de economía mixta la selección del socio privado va acompañado de la creación de la sociedad y a la vez de la atribución de la gestión de servicio. Licito la eh, creación de una sociedad, debería incluir en los pliegos las características de la futura, creación, de la futura sociedad a crear, selecciono al socio y en una segunda fase eh, elaboro la escritura, de constitución de la sociedad y la escribo en el registro mercantil. Perdón. Eh, bien, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya digo, a COSET insiste en esta cuestión, es algo que se hace todo a la vez y es una regulación perfectamente compatible con el antiguo contrato de gestión de servicios públicos. Como os decía, la cuarta premisa es que la supresión del contrato per se no impide el recurso a la sociedad de economía mixta. O no lo impediría si no leemos la ley eh, con la disposición adicional 22. Solo a la luz del articulado no hay nada que impida la utilización de este tipo de sociedades. No en el contrato de servicios y de concesión de servicios, sino en el marco de cualquier contrato regulado en la ley. ¿Y por qué? Pues porque no hay ninguna limitación expresa en todo el articulado de la ley respecto de la creación de las sociedades de economía mixta, solamente las que introduce la disposición adicional 22, y porque el articulado reconoce en el artículo 34.1 el principio de libertad de pactos. En el fondo, lo que se está celebrando es un contrato de servicios o de concesión de servicios, condicionado a que una vez seleccionado el socio, se cree una sociedad con las características que se incluyen en el pliego. Por tanto, el artículo 34.1 solamente desplegaría toda su eficacia de no existir otros límites a su utilización y el articulado de la ley. Y esos límites no existen, ¿no? Al amparo, ya digo, o a expensas de lo que dice... La disposición 22, la disposición adicional 22 que vamos a analizar a continuación. Lo cierto es que la disposición adicional 22 de la ley tiene antecedentes en la disposición adicional 29 del texto refundido y uh, tiene su origen en la ley de economía sostenible. Lo que pasa es que el contenido fue cambiando eh, sustancialmente. Bien cuáles son o cuáles son los posibles límites al empleo de sociedades de economía vista para la gestión de servicios públicos locales, una vez entra en vigor la ley 9 2017. pues habría dos conjuntos de límites, es decir, partiendo de la premisa de que se podrían crear sociedades de economía vista no solo al amparo de la, del antiguo contrato de gestión de servicios públicos, sino al amparo de cualquier otro contrato regulado en la ley anterior, y en la ley nueva, no solamente al amparo del contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios, sino de cualquier otro contrato regulado en la ley en virtud de la libertad de pactos recogida en el artículo 34.1, es decir, son contratos condicionados a la creación de una sociedad, los únicos límites para la creación de estas sociedades que existirían serían los derivados de la disposición adicional 22 y de la propia ley de racionalización de la administración local cuando en el año 2013 introduce limitaciones a la creación de sociedades en determinados casos. Vamos a ver, por tanto, o vamos a analizar, por tanto, el alcance de esta disposición adicional 22. ¿Cuál es su origen? El origen se encuentra en el artículo eh, 35, o oh, perdón, eh, se encuentra en la disposición adicional eh, 35. De la Ley 30-2017, que es la ley de economía, eh, la ley de contratos del sector público. Esa disposición adicional la introduce la disposición final 16 de la ley de 2011 de economía sostenible, que es la que da lugar a la disposición adicional 29 del decreto de 2011, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público. En esa disposición adicional 35 no se decía nada respecto, eh, bueno, no entonces decía exactamente lo mismo que la disposición adicional 22 Se señalaba que tanto en los contratos públicos en general como en las concesiones se podían adjudicar directamente a una sociedad de economía mixta, siempre que la selección del socio privado se hubiese realizado de conformidad con la ley y uh, siempre que se destinase o la adjudicación fuese del objeto para el cual se hubiese licitado el contrato y no se introdujesen modificaciones ulteriores sobre el mismo. ¿no? Es decir, que las condiciones en las que se había seleccionado el socio privado se mantengan en la actualidad. ¿Decía algo, aportaba algo esta disposición adicional 35? No. ¿Por qué? Porque cada vez que se seleccionaba un socio, se seleccionaba para crear una sociedad con unas determinadas condiciones, con un determinado objeto. Si ese objeto estaba previsto en la licitación correspondiente, no había ningún problema en que el servicio se le adjudicase ahora o más tarde. Esta disposición reiteraba, ya digo, la posibilidad de hacer lo que ya era una realidad, aplicando el clausulado de la ley de contratos. ¿Era totalmente innecesario este precepto? Bueno, quizás no, porque tenía un cierto valor didáctico. Pensemos que en el momento en el que se incorpora este precepto, todavía existe el contrato de gestión de servicios públicos. Eh, en la disposición adicional 22 se introducen algunos cambios de, de redacción que son los que dan lugar a todas estas cuestiones interpretativas. ¿no? Básicamente, en el primer párrafo se deja de hablar de los contratos en general. Y se habla de contrato de concesión de obra y concesión de servicios, siempre que la mayoría del capital público, eh, siempre que la sociedad tenga mayoría de capital público y eh, que la elección del socio se haya realizado a través de los procedimientos establecidos en la ley. Bueno, la, eh, la, la cuestión es que. Eh, Volviendo a la pregunta que planteaba al principio de la intervención, ¿es la disposición adicional 22 un régimen especial para los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios o es el régimen general de las sociedades de economía mixta? Bueno, en primer lugar, lo cierto es que uh, en el articulado no hay una regulación de las sociedades de economía mixta. La mención a las sociedades mixtas se limita al artículo 28, donde se. Habla eh, de ellas respecto de eh, bueno, la justificación de necesidad e idoneidad del contrato y de la eficiencia de la contratación, y en la disposición adicional 22. Por tanto, dado que está en una disposición adicional y que la ley reconoce la libertad de pacto sin ninguna otra limitación, deberíamos entender que se pueden crear al marco de cualquier contrato. Pero, ¿y cómo encajamos esto? Con la disposición adicional 22. Bueno, eh, la disposición adicional 22 podría interpretarse en el sentido de que establece límites a las características y configuración de esas sociedades cuando se trate de sociedades en el marco, creadas en el marco de concesión de obra y de concesión de servicios. ¿Por qué se opta por esta interpretación restringida? Primero, por la su ubicación de una adicional y porque uh, odiosa es un restringenda. Es decir, las limitaciones tienen que ser objeto de interpretación restringida. Las las, el contenido, de acuerdo con las reglas de técnica normativa de las disposiciones adicionales, normalmente se refiere a uh, la introducción de particularidades o especialidades respecto de los regímenes generales. ¿no? Incorporan reglas que no se podían colocar en el articulado debido a su eh, difícil ubicación sin perjudicar su coherencia y su unidad interna. ¿no? La peculiaridad que introduciría la disposición adicional 22 respecto de los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios se referiría en particular al hecho de que Tuviesen mayoría de capital público, de origen público. En el marco de estos contratos, solo podrían crearse sociedades de economía mixta mayoritariamente públicas. Lo cierto es que esta limitación no tiene mucho sentido, pero está ahí expresamente. ¿no? ¿Y por qué no tiene mucha, mucho sentido? Bueno, pues porque lo cierto es que. Uh, si lo que se está buscando es la aportación de capital privado y lo que exijo es que haya una participación mayoritariamente pública, el margen de aportación de fondos o de financiación privada obtenido va a ser bastante inferior. ¿no? Eh, frente a esta que acabo de exponer, que es la interpretación de las condiciones de la disposición adicional 22 respecto solo de estos eh, dos contratos, ya digo que caben otras posibles lecturas. ¿no? Eh, bien, eh, esas lecturas yo entiendo que van más allá eh, de lo exigido por la directiva en materia de contratos públicos y por supuesto que no encajan bien con el, eh, la configuración de la sociedad en el ordenamiento jurídico en general y con la, el articulado, la parte general del articulado de la propia ley de contratos. Eh, la siguiente cuestión que cabe plantearse es uh, si introduce alguna novedad esa disposición adicional 22 respecto de las entidades que pueden ser socio público de una sociedad de economía mixta. Bueno. La, el articulado de la ley no tiene ni una definición legal ni una regulación mínima de las sociedades, como se ha eh, señalado. ¿no? Pero, además, tampoco introduce la disposición adicional 22 ningún tipo de especialidad respecto de las entidades que pueden ser socio público. Simplemente exige que concurra capital público y privado. ¿no? Como socio público,. Eh, a la hora de analizar quién puede ser socio público creo que hay que distinguir dos cuestiones por una parte la entidad titular del servicio que se está licitando cuya gestión se está eh, licitando y por otra parte quién o quién va a canalizar o a través de qué entidad se va a canalizar efectivamente la participación en esa sociedad quién puede ser socio público bueno por una parte, administrador, eh, administradora contratante o administración contratante, perdón, solamente puede ser la titular del servicio. Pero ¿puede canalizar la participación en las sociedades a través de otras entidades? Bueno, en principio parece que, eh, parece que sí, no parece que exista inconveniente. No obstante, desaparece de la disposición adicional 22 aquella limitación eh, que contenía... O que se contenía al regular el contrato de gestión de servicios públicos, de que fuesen entidades con personalidad jurídico-pública. ¿no? Eh, bueno, en principio, esto dejaría la puerta abierta a que la canalización de la participación se pudiese llevar a cabo a través de entidades tanto públicas como eh, privadas. Por otra parte,. Eh, podría otorgarse, ya digo, la condición de, de socio público dentro de estas sociedades o canalizar la participación de ellas a través de cualquiera de las entidades del artículo 85, organismos autónomos, EPES, sociedades mercantiles. Pero, eh, ¿cuál es el problema al respecto? El problema sería, eh, bueno, las limitaciones que respecto a la creación de holdings incluye la propia ley de bases de régimen local. Y sobre ese segundo conjunto de limitaciones eh, respecto de la SEM, entraríamos ahora. Vaya por delante que la disposición adicional 22 contiene otras eh, cuestiones, no solamente respecto de eh, la participación mayoritariamente pública. ¿Pero por qué no he hecho referencia a las mismas? Pues porque en realidad las demás siguen teniendo un valor meramente didáctico se dice que no se le pueden adjudicar eh, servicios con posterioridad a su creación, es decir, eh, distintos de aquellos incluidos en los pliegos para la selección del socio privado. Lógicamente, porque si esto se hace, hay que celebrar un nuevo contrato y convertirla en concesionaria en caso de que lo gane. Eh, ya digo, el resto de contenido de la disposición adicional 22 tiene un valor meramente didáctico porque ya se deriva del propio texto de la ley y de la aplicación del derecho de la Unión Europea. ¿no? Eh, límites derivados de la legislación eh, básica de régimen local. Respecto de la legislación de régimen local, hay otro conjunto eh, de límites. Perdón, esta diapositiva no la pasé antes, que es justo la que recoge lo que acabo de eh, señalar. La regla general es la creación de estas sociedades en el marco de cualquier contrato en virtud del artículo 34 y el artículo o la disposición adicional 22 introduciría una serie de límites para los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, que serían interpretación restringida, mayoritariamente públicas, y los otros límites derivan del propio artículo. Eh, Qué límites se derivan, se derivan de la aprobación de la Lersa. La, la, la Lersal, eh, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, introduce una serie de limitaciones aplicables al sector público local, como todos vosotros eh, sabéis. Lo cierto es que esos límites se refieren por una parte, a la creación de holdings, a la anidación o al, o al anidar distintos tipos de entidades unas en otras dependientes de la administración matriz. De esta manera, la disposición adicional novena de la ley de bases prohíbe a los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones y demás entes adscritos a una entidad del 3.1 de la ley de bases constituir, participar en la Constitución, adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional. ¿no? Por lo tanto, no parece posible que las entidades que dependen de alguna entidad del 3.1 participen a su vez en el capital social de una sociedad de economía mixta. Aunque la disposición adicional 22 no lo prohíbe, sí lo prohibiría la ley de bases de régimen local. Y por otra parte, eh, la propia disposición adicional 29 en el párrafo primero impide a las entidades locales del 3.1 y sus organismos autónomos la creación de forma directa o indirecta y la participación de entidades, sociedades, consorcios, fundaciones y demás entes durante el tiempo de vigencia del plan económico financiero o del plan de ajuste. ¿no? Respecto eh, del alcance de estas previsiones, lo cierto es que el legislador no ha precisado si se aplican únicamente respecto a sociedades íntegramente públicas o si también las sociedades de economía vista quedarían dentro de esta, eh, eh, bueno, de esta prohibición. Parece que una interpretación extensiva. Eh, haría que quedasen comprendidas dentro de, de, estas, eh, de estos dos límites. ¿no? Lo que no establece es ningún tipo de limitación respecto del recurso a fórmulas indirectas de gestión eh, de servicios públicos, más allá de las que se puedan derivar de la aplicación de estas otras dos limitaciones que os acabo de señalar respecto de los holdings y respecto de las operaciones de participación. Eh, y de creación de sociedades durante el tiempo de vigencia de los planes de ajuste y de los planes eh, económico-financieros. Bien, dicho esto, eh, simplemente me gustaría, eh, digamos, eh, revisar o releer ese, eh, esa disposición adicional 22 de la ley de contratos del sector público con todo su contenido ya para hacer esa, ese cierre o esa reflexión final respecto eh, de, del tema de esta ponencia. La disposición adicional 22 lleva por título Adjudicación de contratos de concesión de obras y concesión de servicios a sociedades de economía mixta. No está diciendo que no los pueda haber en el marco de otros contratos, como bien decía, da la sensación de que establece esas peculiaridades respecto de las que se creen en el marco de estos dos contratos. Entonces, en el marco de estos dos contratos, la sociedad debería ser mayoritariamente pública. La elección del socio, seguir los procedimientos establecidos en esta ley y no introducir modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato. Entonces, claro, es que ya la propia reducción, la propia redacción es bastante redundante, porque habla de que se podrán adjudicar directamente una sociedad de economía mixta. No cabe la adjudicación directa de ningún tipo de contrato a una sociedad de economía mixta, salvo que se haya celebrado eh, un procedimiento de selección del socio, un contrato previo, en el que se describan las características de esa sociedad, incluido el objeto social. Entonces, esta disposición tiene su origen en todo el problema que se planteaba en la sentencia a Coseta, a la que yo me refería, esa, esa sentencia en la que decía que la adjudicación era directa. Que en el momento en el que se seleccionaba el socio se adjudicaba el servicio, porque no cabía la doble gara, no cabía la doble licitación. Lo que pasa es que el legislador ha hecho una interpretación y ha entrado en una deriva bastante confusa respecto de esta eh, cuestión. ¿no? En el segundo párrafo dice la modificación de los contratos de concesión de obras o concesión de servicios, que se adjudiquen directamente respecto del párrafo anterior, no es una adjudicación directa. Tienen que regirse por las prescripciones relativas a la modificación de contratos. Prescripción, o sea, eh, eh, dicción totalmente redundante porque no podía ser de otra manera. Es la modificación del contrato que da lugar a la creación de la sociedad. Luego dice, redundantemente también, que en el caso de que la sociedad de economía mixta pretenda acceder como concesionaria de otros contratos distintos, tiene que reconcurrir al correspondiente procedimiento de licitación. Obviamente, porque se trata de un objeto distinto de aquel para el que fue seleccionado el socio. Y después establece una serie de precisiones de tipo económico, diciendo que puede utilizar medios de financiación como la emisión de obligaciones, préstamos o créditos participativos, eso, eh, acudiendo a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación o eh, titulizando derechos de cobro. Bueno, pues obviamente siempre que esto no suponga la entrada de nuevos socios en la sociedad, porque si no estaríamos de, de nuevo ante la necesidad de volver a celebrar el correspondiente procedimiento de contratación. Por eso insisto en este, en este hecho, ¿no? en la cuestión de que la propia configuración eh, de la sociedad de economía mixta como condición eh, de celebración de cualquier contrato de la ley. Lleva implícita todas estas cuestiones. No necesitábamos la disposición adicional 22 para que lo estableciese. ¿Y cuál es la otra eh, condición adicional? El requisito de que la participación del socio sea minoritaria. Requisito, por otra parte, en cierto modo, no demasiado razonable o de lo que se pretende es obtener financiación del sector privado para la gestión de un servicio, que es una de las, eh, bueno, una de las eh, ventajas que presentan eh, la utilización de estas fórmulas de gestión frente a otras. Tengamos y demos eh, por hecho que en ningún caso puede haber adjudicación directa a este tipo de sociedades de, de ningún tipo de actividad porque no tienen la condición de medio propio ni la podrían tener de acuerdo con la regulación interna y de acuerdo con la regulación de derecho de la Unión Europea. Bien, he querido explicar o exponer todo esto de una forma... Quizás un poco rápida, porque es un tema, eh, es un tema muy denso ¿no? eh, y difícil eh, de exponer en, en tan poco tiempo, eh, pero como ya íbamos con cierto retraso respecto de la hora prevista, eh, bueno, pues he optado por omitir algunas cuestiones de la, de la eh, ponencia. Pero quizás sea mejor que ahora en el turno de, de preguntas. Eh, pues se abran aquellas cuestiones que, que haya podido dejar pendientes o aquellas que os susciten eh, más dudas. ¿no? Bien, uh, si os parece, podemos abrir el turno de preguntas. Dice. ¿Cómo decidir la forma de gestión? La gestión de una instalación de tratamiento de residuos es posible desde la administración pública de forma directa, actualmente con la limitación de los contratos menores para la gestión del día a día. ¿Cuál sería la mejor forma? Bueno, por la envergadura de este, de este contrato, eh, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, la gestión directa. Eh, Claro, la gestión directa siempre es posible. Eh, otra cuestión es que la administración cuente con los medios necesarios para poder llevarla a cabo. La gestión directa a través de los, eh, digamos, eh, a través de persona jurídica interpuesta o sigue ella. Si hay esa especialización, esa, personalidad, esa persona jurídica interpuesta, a través de una sociedad íntegramente pública, por ejemplo, sí que podría llevarse a cabo. Ahí la cuestión sería el cumplimiento de los requisitos eh, respecto de los encargos a medios propios, que es donde existe esa incompatibilidad entre la legislación contractual y la ley de bases de régimen local. Eh, lo que no entiendo, eh, Verónica, es por qué planteas los problemas derivados de los contratos menores para la gestión del día a día en caso de gestión directa. No, no entiendo bien la pregunta. Entiendo que lo que estás planteando es que la gestión de servicios se está llevando a cabo de forma directa y que tenéis que recurrir al mercado para determinadas cuestiones y que se os complica mucho eh, dada la limitación de los contratos menores. Bueno, eso es una realidad, o sea, ahí no quedaría mucha más alternativa. De todas maneras, ese problema que planteas, teniendo en cuenta la gestión directa, se te va a dar igual. Eh, si, por ejemplo, recurres a una sociedad de economía mixta, que es la fórmula que, que estamos comentando hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad de economía mixta, sobre todo si está constituida en el marco de un, de un contrato de concesión de servicios y tiene el requisito de ser mayoritariamente pública, tal y como indica eh, el propio, eh, la propia disposición adicional 22, casi seguro va a ser un poder adjudicador. Y si es poder adjudicador, va a haber que aplicarle el régimen jurídico aplicable a los poderes adjudicadores cuando se relacione con terceros o cuando contrate con terceros. Con lo cual va a estar en la misma situación eh, respecto de la contratación con terceros de esas prestaciones prácticamente que si es el propietario local el que presta el servicio. Si la problemática que me planteas es justamente esa, la contratación de bienes y servicios con terceros una vez que ya se está gestionando el servicio de esta manera. Vale. Dices que lo gestionáis desde un consorcio público y el día a día que es muy complicado. A ver, la mejor forma de gestión es muy difícil de, eh, de ver. Efectivamente, las limitaciones a la contratación eh, a través eh, de contratos menores dificulta el día a día porque supone una mayor carga burocrática de tramitación de contratos. De todas maneras... La ley eh, ofrece distintas posibilidades para facilitar un poco ese día a día y para no estar recurriendo constantemente al contrato menor que probablemente a veces se haga de forma un tautro fraudulenta si conlleva el fraccionamiento del objeto del contrato. Habría que acudir a otras de las fórmulas de racionalización de la contratación que eh, prevé la propia ley de contrato: sistemas marcos, sistemas dinámicos de adquisición, eh, bueno, hay muchísimas eh, fórmulas eh, que, que permitirían una mayor racionalización de la actividad contractual. Entonces, ahí, más que la forma de gestión del servicio, que sea directa o que sea a través de un concesionario, eh, lo que hay que valorar es si se decide que la forma de gestión sea directa por resultar más eficiente, que sería esa primera fase de la decisión, y esto conecta un poco. Eh, con, con la pregunta planteada por, por eh, eh, otro de los asistentes ¿no? la voy a leer y así las conecto las dos, dice la forma de gestión y el tipo de contrato debe ser siempre bajo el prisma de eficiencia y sostenibilidad presupuestaria debería ser una decisión discrecional no meramente política ¿verdad? Eh, por tanto la calidad del servicio que se defina en los costes asociados es el que va a determinar la forma de gestión, a ver, si quisiésemos hacer las cosas bien, tendríamos que hacer primero un estudio de la prestación del servicio, de los niveles prestacionales que, 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 que se van a asumir, de los costes de la realización de forma directa y uh, de los costes de realización en el mercado, ¿no? si se acuden a fórmulas indirectas de gestión. Además, cuando se acuden a esas fórmulas indirectas tipo sociedad de economía mixta, hay que tener en cuenta estas otras variables que comentaba que permiten tener un mayor control sobre la vida. Es una fórmula, digamos, intermedia, que combina las ventajas de la gestión directa, en el sentido de que permite una mayor fiscalización del día a día de la gestión de la sociedad, y por otra parte, la aportación de capital privado, que a veces es tan necesaria para poder prestar adecuadamente el servicio. Y de otro lado, habría que ver si conviene sacar el servicio al mercado y optar por la gestión indirecta de ese. De ese servicio. Aquí en esta fase hay una discrecionalidad completa. Es una discrecionalidad que implica, de acuerdo con, con la ley de bases de régimen local y con los mandatos introducidos por la ley de racionalización de 2013, la elección de la forma más sostenible desde el punto de vista económico-financiero y más eficaz. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un análisis de costes y ver exactamente cuál sería la mejor fórmula de gestión teniendo en cuenta todos estos parámetros. ¿no? Dicho esto, eh, si lo que se está haciendo es gestionar el servicio a través de una fórmula consorcial, de una fórmula de colaboración público-público, a través de la creación de una persona jurídica específica, que en este caso sería el consorcio, bueno, pues el consorcio tiene que decidir hacer este mismo proceso de decisión, esta valoración de costes. Eh, de cal calidad y costes, de disponibilidad de medios y decidir cuál es la forma mejor de gestión. Si entiende que la mejor fórmula es gestionarlo de forma directa con sus propios medios, en ese caso hay que hacer otro árbol de decisión, que sería de todas las opciones que me da la ley de contratos, cuál es la mejor para mí. Hacer una planificación de la contratación pública a medio plazo. Si yo voy a tener que estar recurriendo constantemente al contrato menor, es probablemente porque no estoy haciendo una buena, para la misma prestación, no es una buena planificación de la contratación. Habrá que acudir a alguna de las fórmulas de racionalización que da la propia eh, ley del, contra, de contratos del sector público para una adecuada gestión de la actividad de, eh, de contratación. Y ya digo, son muchos. Esas eh, fórmulas que permiten, digamos, planificar y eh, bueno, racionalizar adecuadamente el, el, la actividad eh, contractual. ¿no? Eh, a veces dan un poquito más de trabajo eh, su configuración al principio, ¿no? su creación o la utilización de estos sistemas o la adhesión a algunos otros que, que puedan existir. ¿no? Es decir, hay que hacer esa valoración de la necesidad, de la idoneidad del contrato y de la eficiencia de la contratación eh, pública y, por lo tanto, de, eh, de, los, eh, de las fórmulas más adecuadas. Eh, la ley nos da una serie de, de criterios ¿no? para, poder, eh, bueno, para poder optar entre las distintas eh, fórmulas. Eh, de la gestión directa a través de un medio propio o bien acudiendo, ya digo, a las fórmulas contractuales, pero también a estos otros sistemas eh, para la racionalización de la, eh, de la contratación. Sistemas, sobre todo, pues esos sistemas dinámicos de adquisición, etc. No sé si con esto respondo un poco a la pregunta que, que has formulado. Hola, bien. Hola. ¿Tienes, tienes otra pregunta, eh, creo. Sí, acabo de ver ahora. Si se recurre a la concesión, también deberíamos observar qué responsables de contratos disponemos para su seguimiento y verificar el mantenimiento del equilibrio. Sí, obviamente. Eh, es decir, el seguimiento del contrato es muy importante, pero cuando se recurre a una sociedad de economía mixta, es todavía más importante. Habría que ver cuál es el órgano dentro de la administración pública contratante que se va a encargar del seguimiento, de esa monitorización de la actividad de la sociedad. Hay que distinguir dos cosas cuando se acude a la mixta. Por una parte, el seguimiento del contrato, que es lo que sucede con cualquier concesión, pero por otra parte, otra actuación importante es el seguimiento de la actividad diaria de esa sociedad de economía mixta, porque en cuanto socios de ella, tenemos más capacidad de intervención para asegurar la buena marcha del servicio. Si celebramos una concesión y la gestión la está realizando un tercero, solamente tenemos los medios de los que dispone o, o que nos da la propia ley de contratos para el seguimiento contractual. ¿no? Eh, entraríamos ya en supuestos de incumplimiento contractual, etc. Pero, por otra parte, cuando es la sociedad de economía mixta, la ventaja que tenemos es que vamos a tener representantes en el Consejo de Administración y deberíamos de tener un órgano de monitorización dentro de la propia entidad local a la que se le diese traslado de todas las actuaciones de la sociedad, a las que los administradores trasladasen toda la información relativa a las cuentas, a la organización de actividades diarias y a todas aquellas que se sometiesen a consideración de la Junta General y del propio Consejo de, de Administración. El papel del ente local ahí tiene que ser un poco eh, de espectador, porque el know-how lo tiene el privado, pero debería poder determinar o incidir en aquellas cuestiones esenciales para la sociedad. Y todo esto tiene que quedar bien reflejado en los estatutos sociales. Es decir, la mayor dificultad para asegurar la buena marcha de esa sociedad de economía mixta y la buena realización del servicio o prestación del servicio está en esa primera fase de diseño de los estatutos sociales. ¿No? Eh... Hay una última pregunta, pero no sé si es objeto de, de la ponencia de hoy. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece la ONE? Vale. Y así si quieres ya cerramos el turno. ¿eh? Bueno, la verdad es que respecto de la ONE, me imagino que se refiere a la Oficina Nacional de Evaluación. Eh, no sé si estoy en lo, Supongo que sí. en lo correcto. Bueno, la verdad es que no tengo una, una eh, opinión, eh, digamos, personal muy formada sobre la actuación de la ONE. Sí que es cierto que la propia existencia de una autoridad de regulación y supervisión de la, de la contratación, bueno, que es, eh, digamos, la, la ONE depende de la, de la OIDESCON, ¿no? Eh, Pues eh, no está mal. Es decir,. Eh, otra cuestión es eh, su funcionamiento eh, digamos eh, en la práctica el cómo, cómo trabaje eh, en la práctica la, la propia eh, la propia oficina el papel que realiza de evaluación de idoneidad, de razonabilidad eh, valorando pues relación, rentabilidad riesgo del proyecto eh, bueno, eh, utilizando distintos métodos de análisis sobre los aspectos económico-financieros eh, de cada contrato que se, que se propone, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues no me parece que, que esté mal, ¿no? Porque nos puede aportar información muy útil eh, para la gestión pública. Eh, pero si lo que me pides es una valoración personal sobre la actividad que ya ha llevado a cabo, pues eh, no, no estoy en condiciones de poder darla porque... No, no, no la he estudiado con la profundidad suficiente como para decirte si me parece una actividad adecuada o no. Su existencia y el hecho de que haya alguien que se dedique a hacer estas tareas la valoro positivamente. Creo que no hay ninguna pregunta más, Diana. En todo caso, sí, agradecerte. Tu intervención y no sé si quieres decir alguna cosa como clo, cloenda de, de la sesión de hoy. Bueno, pues simplemente eh, como eh, cierre de mi intervención, lo que sí eh, me gustaría eh, pues destacar, ¿no? que es un poco la filosofía que hay detrás de la, de la interpretación que ofrezco de, de la ley de contratos, es que quizás tenemos que hacer una lectura más suave del derecho comunitario. Es decir, el derecho interno autoimpone una serie de límites bajo la excusa de que son requisitos o digamos exigencias del derecho de la Unión Europea en materia de contratos que no son y por lo tanto nos estamos autoimponiendo una serie de limitaciones en nuestra gestión diaria que no son un requisito del derecho de la Unión Europea, que es mucho más respetuoso con el derecho de los Estados miembros de lo que, eh, bueno, en principio parece que estamos interpretando. Si además de que el legislador normalmente va más allá de lo que le pide la directiva, hacemos una interpretación excesivamente rígida o restrictiva del contenido de la ley, pues el resultado es que estaríamos pues, eh, privándonos de la utilización de fórmulas de gestión. Que uh, presentan muchas ventajas si se utilizan bien, ¿no? Porque quizás ahí habéis dado en la tecla los, los asistentes cuando habéis uh, eh, planteado esas cuestiones relativas a cuál es la mejor opción. Quizás lo que nos falta es esa reflexión previa, ese parar en la gestión pública diaria, hacer ese ejercicio de eficacia y eficiencia eh, para poder elegir la mejor opción. Si se opta por la gestión directa, hay muchas fórmulas para flexibilizar la contratación. Fórmulas que, por otra parte, va a tener que llevar a cabo la sociedad mixta si se crea, porque probablemente sea por del adjudicador en muchísimos casos y, por lo tanto, se encuentran de los mismos problemas de gestión de la contratación de bienes y, ser, eh, de, de bienes y servicios eh, que se le plantea a la administración titular del BIS. Y con eso, pues yo creo que puedo cerrar ya mi intervención. Agradeciendo de nuevo que me hayáis invitado y siendo consciente quizás de lo árido del tema, ¿no? Era un tema muy técnico de interpretación del alcance de una disposición concreta de la, de la ley de contratos, eh, pero bueno, espero haberme hecho entender, al menos con el PowerPoint, para simplificar un poco el, el seguimiento. En todo caso, el texto de la intervención se lo he pasado eh, a los organizadores de, del seminario y está a vuestra disposición. Pues muy bien, muchas gracias. Damos por clausurado pues, la sesión de hoy y muchas gracias, Diana, y hasta la próxima. Y nos vemos el mes que viene con el resto de asistentes. Gracias, hasta, hasta luego. luego.